Buenas noches, bienvenidos una noche más, una jornada más al tiempo para el deporte, para el fútbol y para el atletic, en una noche apasionante, como todas las que tenemos por delante cuando hablamos del atletic. Punto que sabe a gloria, a gloria bendita. Sean sinceros, minuto 40 de partido. ¿Alguno de ustedes en San Mamés o en casa? pensaba que el Atleti podía empatar el encuentro. Yo, mucha confianza, sinceramente, no la tenía y sepan por delante que creo en este equipo. Pero por eso les digo que lo de ayer fue un punto que sabe a gloria. Un punto que viene bien para seguir consolidándonos. En esa parte noble de la tabla de primera división. No cabe ninguna duda que una victoria hubiera sido fantástica, pero es verdad que quien está enfrente es un Valencia joven, correoso, con mucho ritmo. Técnicamente, algunos de ellos son muy buenos, y no cabe ninguna duda que pusieron mucha oposición a todo lo que hacía el Atleti. Me queda claro por parte del Atleti que tenemos portero, que se llama Unai Simón que es un porterazo, y me queda claro también, adelantando las líneas, que tenemos delantero y que se llama ⁇ Iñaki Williams. Eso es lo que más claro me queda del eje del 11 que pone Valverde ayer en el campo. Portero y delantero. Delantero y portero. Portero y delantero. Y un delantero, que yo no sé, alguno dirá, con todo lo que has despotricado de Iñaki Williams, creo que me lo decía Borja Conde en el sofá hace un rato, yo no sé qué va a ser de nosotros en el mes de enero que llega pronto, con Iñaki Williams jugando en la selección de Gana y perdiéndose partidos importantísimos e interesantísimos con el Atlético. No sé, sinceramente, qué va a ser de nosotros. Me preocupa. Y creo que a, a quien realmente le tiene que preocupar y mucho es a Valverde. Todavía no se ha dicho esta boca es mía. Es decir, todavía no sabemos. Hay quien piensa que, que a lo mejor no va. No porque no le quieran convocar, sino porque habría podido llegar a algún pacto con los dirigentes de Ghana para evitar la Copa de África. Y hay quien tiene esa percepción de lo que pueda llegar a pasar y que ojalá fuese así. Pero también están los que piensan que sí o sí se va a ir con gana y que durante el mes de enero nos vamos a perder la posibilidad de tener a nuestro mejor jugador en el campo. Hay delantero, pero mucha preocupación por cómo pueden suceder las cosas a partir de enero. Y por otra parte, yo creo que tenemos muchas carencias en defensa. Muchas. Bastantes. Se nota la, la no presencia de Íñigo Martínez, es inevitable. Y desde luego los que están, están poniendo voluntad, pero, y no es criticar, por criticar no es una defensa de garantías. La que ahora mismo tiene el Atleti. En cuanto al centro del campo, hay que tener en cuenta que Vesga viene tocado, que Galarreta ocurre tres cuartos de lo mismo, se está acomodando otra vez al equipo. Y para terminar, a mí desde luego los cambios no me solventaron ningún problema, ni mejoraron mucho más lo que veía en el campo. Pero repito, lo más importante: punto de oro. Punto que sabe a gloria y punto que nos hace seguir soñando en que Europa pueda ser posible también esta temporada. Bueno, pues de esa forma he querido definir la historia del partido de ayer frente al Valencia. Valencia, que insisto, me encantó. El equipo de Rubén Baraja hizo un partido muy digno. John García, que fue jugador del Valencia. Gabón, coincides conmigo en todo hoy, ¿o no? Sí, de momento sí. Lo que has anticipado, sí. Sí, un buen Valencia y... y Eso equipo. es bueno, que coincidas conmigo en no todo sé, esta noche. A ver, no sé, en todo, 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 todavía no lo sé, porque has anticipado, pero bueno, sí, está claro que, que, que el Valencia hizo un bueno, gran partido perdóname. y que nosotros eh, no jugamos como en Barcelona. Y Perdón. curiosamente en Barcelona cero puntos y ayer por ejemplo un puntito que, que puede saber mucho. Perdona, que cuando digo defensa, toda para Juan Elegalde, que está atento a todo. Cuando digo defensa, me, me refiero a la dupla. A la triple. A la dupla no a la triple. A la triple tripla, sí, pero, a la bueno, tripla. pero yo me refiero a la dupla. Porque también es verdad que tenemos, además de Imanol, tenemos a Yuri. No hizo un buen partido Imanol. Por lo menos en defensa. También es verdad que viene de la inactividad. Pero yo soy sincero y no hizo un buen partido. El que sí lo hizo fue el de Marcos. ¿Vale? Juan, Dupla. eje central de la defensa, lateral derecho, fantástico como siempre y lateral izquierdo, muchas carencias en defensa, pero muy bien en ataque. Yo te he cortado. Entonces no, que te has olvidado en este en ese eje central te has olvidado también de Oian Sanchez. Oian Sanchez es un jugador, eh, a ver, ayer no estuvo tampoco muy saneado, pero, pero... pasamos para pa ver de ayer. Pero sí Sí, es un jugador muy importante dentro de ese eje central que tú has dicho, ¿no? Sí, la verdad es que eh, es malo que, que, que partido sí, partido también, el mejor del nuestro sea Una y Simón. Creo que no, eso no es bueno para el equipo, porque demuestra que, que llegan con facilidad los contrarios. Entonces, al final, sí, es, también es cierto que Mamas Darvili, el portero georgiano del Valencia, también fue de lo mejorcito de ellos, pero. Pero, pero bueno, hay que estar mucho más atinado, hay que estar eh, más concentrado, por ejemplo, en, en defensa y, y bueno, sacamos un puntito bueno ante un, ante un gran Valencia, ¿eh? que yo creo que es el, el, mejor, el mejor partido que ha he hecho en la temporada el equipo che. Bueno, bienvenido, John García, exjugador del Valencia, pero te tira más el Atleti, ¿no? Muchísimo más, sí. ¿Se ha rido alguien por aquí, por la derecha? Hombre, yo… ¿Por qué? Ver, vaya pregunta, Edu, por Dios. Hombre… Pero Valencia le hizo ser jugador de primera. ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, a ver, el Valencia, con Valencia debuté en primera, pero, pero yo me formé en Lezama. O sea, me he formado nueve años en Lezama. Entonces, claro, pero, claro, algo sí tiene que. A ver. ¿no? Es mi segundo equipo, yo te, te, siempre lo he dicho y, y lo seguiré diciendo. Y el tercero es el Sestao. Estado. El pues es uno de ellos. ¿Y el Málaga? Y el Málaga. Y el bacete. <laughs> eh, Perillas, buenas noches. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, al final, bueno, lo que decías. ¿Te ha gustado lo que he dicho hoy? Bien. Casi todo. Casi todo, ¿qué casi casi es lo que no te ha gustado? Pues bueno, dentro de lo que ha dicho de. lo ha rectificado con lo de De Marcos. Creo que. No lo no rectificado, es que cuando hablo hablo de la defensa. De, la defensa. De la, de la defensa, de defensa de no estuvo bien. La zaga central. Pero de Marcos estuvo muy bien. Muy bien. Muy bien en bien. cambio, Imanol. De Marcos Vivian, sigue estando muy bien siempre. Siguen, sí, Vivian y. Y en este caso Paredes no estuvieron bien. No estuvieron bien. Abogábamos por, por Imanol. No hay que... Aquí estamos hablando del partido de ayer, no de lo que ha hecho el chaval. Cuando ha jugado lo ha hecho bien. Y para mí, ayer estuvo. No sé si la palabra es horrible, pero no está muy lejos de lo que pienso. Se le fueron de todas, todas, cuatro detalles en ataque y no estuvo, no estuvo nada bien. Bueno, cuatro grandes detalles en ataque, que es donde no falló. Sí, pero es que es verdad que hay que compensar. Primero hay que defender, el defensa, defender. Sí, primero, y luego. También, también bien. le podrían ayudar un Bueno, poquito. eso es otra cosa. No, es, es que es, eso es otra la, cosa. Principal. La, la principal. Eh, es, estamos hablando de un jugador que cuando lo ha hecho bien no ha jugado, se ha pasado dos meses sin jugar. Yo lo he dicho, hablando de que lo mismo. yo Nico? No, hablamos en general. por una de parte Porque de, de, Nico estuvo desaparecido. Es imposible. Estuvo desaparecido en ataque y estuvo es, desaparecido de, en defensa. Es, es imposible ganar un partido bueno, si No, pero es importante lo que dice Miguel Ángel. Claro. Sí, todo es importante. Claro. A los pies de los caballos. No es lo mismo jugar con Berenguer. Luego bueno, jugó con Berger. es que, que gana, poco. le generaron superioridad Hablamos, numérica, además, Yo estoy hablando versión. del partido de, que vi ayer y para mí no estuvo nada bien y Manol, con o sin ayudas. Y no puedes pretender ganar a un buen equipo como el Valencia si tus dos dos referencias ofensivas como son Santet y Nico Williams hacen el peor partido en meses. Así es imposible ganar. Eh, Guruzeta medio desaparecido. Eh, en el caso de Santet. Hacía tiempo que no le había un partido tan malo Con los pedazos jugadores que para mí es el mejor del equipo Y Nico Williams despistado total Controles que se le iban dentro del área Iban, volvían ¿cómo, eh? ¿Cómo vas a ganar un fíjate partido que... a un Gran Valencia Con tus dos referencias ofensivas fíjate, Sin hacer nada Fíjate qué partido hizo Nico Williams ayer Que pensaba yo Porque me habían dicho que el representante Iba con un traje y Digo, este da, sueltan después el partido sí, no. Que renueva ya, eso lo Fíjate, la, la fíjate que cuando iba a terminar el partido, digo, imposible. Y por y hoy, hoy, como le presenten, no le van a aplaudir. Y por otra parte, el único que dio la tele en ataque pues fue Iñaki Williams, que tuvo también ah. errores de bulto. Es una auténtica máquina Magnífico. de correr en el minuto 97 yéndose por la banda, poniendo el centro, que decías tú, la gente que salió, los cinco cambios, el gol de Berenguer y cuatro peleas por la banda del mismo Berenguer. El resto cero patatero no, no. Prados, hay un tema bueno aseado. tiene razón mira Prados sí. estuvo, Prado, Prado estuvo sí. atrás y el poco tiempo que sí sí te mira que deja eh, pido que disculpas que sí, Prados, porque hablamos bien. en general pero Prados es un Prados, chaval además, que, la gente Prado sabe lo que dice atrás, sacando bien la pelota no, y, y, jugando pero de, y jugando de centro. la gente dice que Prados está ganando pero Besga, los minutos Vesga. Villalibre y Muniain, nada y Muni y el gol de Berenguer y poco más y que vuelva a ser el mejor del partido Unai Simón dice muy a las caras que algo, volvemos, algo no funciona. Volvemos a lo mismo de siempre, o sea, eh, la gente que no juega necesita minutos para, 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 jugar, para jugar Y entonces eh, qué pasa con con Iñigo Ruiz de la Garraleta? ¿Qué pasa con Dani García? Pues que necesitan coger eh, minutos igual que Vesga. Eh, y Veña Prados. Bueno, está entrando poco a poco y ya se siente un poquito con confianza. Cada vez va a ir a mejor ese, ese jugador. Pero le puede pasar también a Imanol o le puede pasar también a, a a el que yo le veo todavía que no arranca es Paredes, que está teniendo muchas oportunidades y, y no le veo yo ese central que necesita el equipo. Empezó bien, sí. yo creo que empezó a asentar vino de la sub-21. Un partido muy bueno que hicieron en Osasuna, en el Un par de, bueno, yeah. más de dos, lleva tereo, un par de partidos un poco más bajo de nivel. Estuvo estuvo bien, parecía que se as, que se asentaba, pero otra vez eh, bueno pues vuelve a generar dudas. Y yo lo de Imanol, eh, ¿a qué lo achacas? Es que lo siento, bueno, a que lo achaco a que, el rival, a que el rival tiene calidad y velocidad. Eso es lo primero. Segundo, a que esos minutos de los que habla John García, cuando se le podían haber dado incluso con marcadores a favor, no se le han dado y se ha pasado dos meses sin jugar <laughs> o sea que es un problema de pero, la ayuda pero, pero la os acordáis perdona de que te interrumpa fue nula os acordáis el lunes pasado que dijisteis que Imanol tenía que haber sido en Barcelona el cambio de sido. y, es que y, tenía, no, y estamos sí. hablando de que, de que el Valencia eh, le, la la le la vez, hizo trabajar y en Barcelona en Barcelona, el Barcelona hubiese sido muchísimo, muchísimo y el, peor y, y contra el Alavés Tenía que haber sido el recambio. Sí, con, con equipos ganando. que se cierran mucho atrás. Pero Pero, es pero, que no... pero cuando tiene gente como ayer tenía, eh, pues que le, le, ahí sufre y, y en Barcelona hubiese sufrido mucho. Por eso… Bueno, Borja Conde, buenas noches. Ah, buenas noches. Pues sí, punto que sabe a, a Gloria, eh, porque yo creo que, creo que es un empate justo, un buen reparto de puntos… Creo que fue un partido muy vistoso para el espectador neutral, sí. porque hubo... No para los que se fueron antes del partido. Eso es, mira, esos, qué, mala, esos... qué mala suerte sí. que se ha perdido en el gol de Atleti, ¿no? Pero digo que fue un, un partido muy vistoso para ver, con muchas oportunidades por ambos ¿no? y donde yo creo que los dos destacados fueron los porteros, que evitaron que el, que el marcador se equilibrara en un o en un otro sentido cuando hubo oportunidades para ello, ¿no? Eh, nosotros tuvimos dos, muy, muy claras, además de los goles de la de Iñaki Williams que le hace un paradón y la de Dani García que le hace otro paradón. Y otro paradón que le hace de cabeza a Williams que la las saca abajo. es decir, Uno en la primera parte y, y que otra, hace una parada. Ah, Iñaki le hace dos malas. Una con parados. la cabeza y otra con la zurda. Eso es, ¿no? Pero bueno, y que luego yo creo que el Athletic eh, se vio superado en la segunda parte. Por, como dices por un Valencia que ya habíamos avisado aquí el lunes, un equipo joven, muy dinámico, con muy, con muy buen pie y que tiene muy clara la idea. Ayer yo creo que le, la partida táctica se la ganó Baraja a Valverde claramente porque estuvo buscando una y otra vez los pasillos interiores, no, por donde vamos eh, Imanol sufrió lo indecible. Y yo sí que mmm, Quiero poner esa, esa piquita en contra de, de Resto Valverde. Yo creo que una de las labores de, de un entrenador durante un partido es detectar los errores o, los, o las debilidades de tu equipo y tratar de corregirlas. Habéis apuntado que los cambios eh, no aportaron apenas más que el gol de Berenguer, pero, que, es, que es bastante, pero el resto de los jugadores no aportaron ni un cambio de dinámica ni una solución a los problemas. Hombre, teniendo en cuenta que algunos de ellos ya vinieron después del 1-2, es más, más complicado, ¿no? Entonces, a mí sí me hubiera gustado que Imanol, eh, que coincido con lo que dice Miguel Ángel, que estuvo solo, que estuvo mal, ¿eh? o sea, y no le quiero quitar, pero yo no quiero hacer sangre con el jugador, pero sí Hablamos que no, de un día, Borja. Eso no es, digo, sangre, pero que eh. sí. A ver, fue la segunda parte. Pero que sí, pero no, claro, pero es, todo. eso es. Pero, pero no, vio, vio, que el Valencia vio. Vio muy eh, claro. Hay torres paredes con tarjeta y Manolo haciendo agua. Vamos a buscar una travesca atrás de Fran Pérez eh, con eh, combinaciones rápidas y al espacio, pasillo interior y Valverde. Mm, me, le, le costó reaccionar y ver eso, que lo, vi, lo estábamos viendo creo que todos en San Mamés o me, me, tienes, antes de que el Valencia empatara podía haber metido tres centrales saca, eh? antes, antes de que el Valencia con el 1-0 podía pues, haber metido tres centrales para tapar, o podía pues, haber metido tres, eh, tres pivotes en el centro del campo en vez de dos es decir, un interior, un interior izquierdo que ayudara a Imanol, o le pones al eco lateral y le pones a Imanol por delante. Es decir, soluciones que podías haber utilizado y que no haces hasta que ya con 1-2 es tarde. ¿no? Bueno, vamos a hacer y, un y, y, análisis. Y, esto, sí. y Iñaki Williams es, es Dios en este bueno, equipo. Ahora vamos Dios. A ver, vamos a hablar. Miguel Ángel quería. Sí, sí, porque no ha hablado del partido al final. A mí me decepcionó el Atleti. Eh, ¿Te decepcionó el Atleti? Sí, a mí me decepcionó el Atleti y me explico. Eh, vale, el gol llegó en el último momento y sales de esa mamés con, con la euforia que parece que has ganado, ¿no? Y has rescatado un punto y, y ese subidón psicológico que supone el gol en el último suspiro eh, te saca del campo de otra manera. Eh, la semana pasada yo os decía y lo hemos comentado esta semana en la radio que estos próximos partidos que tenía el Atleti por delante iban a calibrar verdaderamente las opciones europeas que tenía el equipo. Porque hasta ahora... Los rivales eran mmm, del décimo para abajo, vamos a decirlo así, y contra los que estaban del décimo para arriba, que era la Real, el Barça o el Madrid, pues habíamos terminado perdiendo, ¿no? Claro, llega el Valencia, el primer rival de tu liga, de esa liga de séptimo, octavo, sexto, peleando por esos puestos, noveno, octavo, séptimo, sexto. Valencia este año está para pelear por sexto, por no descender. Pues esa, esa es la premisa. La premisa el es la premisa. por... por, por tiene otra pinta el equipo. ¿eh? No, no, no. Es por el miedo que tuvieron... Pero por el juego desarrollado que el equipo... Que lo de ayer es novedad. O sea, que no había hecho un partido así en la novedad Valencia. Y nosotros hemos hecho buenos partidos. Novedad relativa porque está muy parejo a nosotros en la clasificación. Tal mal no la ha ido este año de momento al Valencia. Al mal no la ha ido. De hecho, si, si, si hubiese ganado, nos hubiese cogido. Ha o sea, si no cuadrado que ha hecho un partidazo Miguel, lo que no ha hecho durante toda la temporada, porque he visto un partido del Valencia afuera bueno, ha tenido, y no han es, hecho es nada. Equipo, no, y han tenido muchos equipo, picos, muy un, irregular. Es, es un equipo apañado y es joven y, y es irregular. Pero es, pero es un equipo llamado, bueno, pues a estar en el noveno. Cabo. La crisis económica que tiene el club, sí. eso le ha impulsado a, a, a sacar jugadores. jugadores de cantera, de, de, sí, lo porque porque además, todos, lo, lo, mismo que pasando lo que le pasa a, a todos. ¿Os acordáis de Angulo? Angulo, nosotros, el que fue jugador, si me, está me el, en el Estalla. Y, y bueno, tiene muy, mucha, muy, muy buena sintonía con. Ahora, tres partidos: Rubén Baraja. que son el Valencia que son el Villarreal, que son el Celta, que es el Girona y que es clave ganar para estar ahí. Y ahí es Porque donde Porque luego vendrá lo complicado. Claro, <laughs> es que ahí es donde tienes que dar el callo para dar ese salto verdaderamente de quiero seguir estando sexto, quiero luchar por el quinto o voy a seguir en el séptimo o octavo puesto a ver si suena la flota. Son, bueno, son todos los partidos. ¿no? Eh, claro, claro que son todos. Pero un detalle, de un algunos detalle. Un detalle. te marcan un poquito. Un detalle rápido, detalle rápido. Esta noche va a estar en directo en la segunda parte del programa un representante de la grada de animación de Erri Armaila. ¿Vale? Vamos a dar voz como lo hemos hecho siempre. Aquí, gracias a Dios, podemos alardear de que hay libertad absoluta siempre que haya un respeto y no se pasen las líneas, tenemos eh, la costumbre de, de a todo el mundo que quiere participar que lo haga con, con el respeto y la eh, que desde luego agradecemos enormemente. Hoy estará, esta noche, en directo Pello, representante de Armaila. Como saben, mañana va a haber una serie de votaciones, un cambio en los reglamentos, que Zuluaga nos lo explicará. Muy bien, porque ha recibido la carta oportuna del club como un compromisario que es del Athletic. Unos cambios en el reglamento que yo, que he tenido la oportunidad de estudiarlos, lo único que quiere hacer el Atleti es bajar un poquito el castigo, el nivel de castigo que tienen los actuales estatutos votados por todos los socios. Que no vale. No, es que quieren. No, no, no. Quieren mejorar. El reglamento disciplinario y quieren de alguna manera bajar al suelo. Ese es el concepto, la idea que yo saco de lo que los diferentes inputs que me han llegado en torno a ello. Insisto que los estatutos los votaron los socios compromisarios, que son los que tienen la potestad para, para votar. Y esos estatutos, bueno, pues tienen una serie de, de sanciones para los socios en algunos casos cuando hay una denuncia por parte de la Federación, de la Liga de Fútbol Profesional o de la propia, del Departamento de Seguridad, pues tienen unas sanciones que pueden acabar en la calle. Bueno, pues el Atleti lo que quiere hacer es regularizarlos, bajarlos al suelo ¿eh? y de alguna manera suavizarlos. Sí que es verdad que en algunos aspectos, esos reglamentos disciplinarios, el Atleti quiere también evitar que haya tinte político en las gradas. Y tiene razón. Tiene razón. Aun coincidiendo con muchas de los cánticos, no con todos, ¿eh? que puedan sonar en San Mamés, yo al fútbol voy a ver un partido. Yo al teatro voy a ver una obra de teatro. Yo a la ópera, que no he ido nunca, iría a ver la ópera, como es. Si hubiera un concierto de de Aitana, por ejemplo, este miércoles, que está abarrotado. No es mi idea ir a ese concierto a cantar canciones con signos políticos. Creo que el fútbol es fútbol. El fútbol, gracias a Dios, abarca todo tipo de ideologías, absolutamente todo tipo de ideologías, de izquierda, de derecha, de centro, de extrema izquierda, de extrema derecha absolutamente acoge a todo tipo de perfil de público. Y al fútbol hay que ir a disfrutar, a animar a tu equipo y a ver fútbol. Y aquellos que interpretan que ir al fútbol significa algo más, para mí, para este humilde presentador de Tele Bilbao, se equivocan. Al fútbol hay que ir a lo que hay que ir. Yo no sé ustedes qué piensan. Porque, claro, es muy fácil corear y gritar, incluso insultar, porque luego la, la cuenta la paga el club. O sea, partido tras partido se están produciendo sanciones y las cuentas, esas sanciones, las tiene que pagar el club. Y a mí no me hace ninguna gracia que de mis dineros tengan que pagar ese tipo de. De situaciones que no tienen nada que ver con un partido de fútbol. Podemos discutir en que las normas de la Liga de Fútbol Profesional son excesivamente estrictas, dictatoriales, discutamos, pero es que hay unas normas. Y estamos jugando un campeonato en base a unas normas. Y hay que respetarlas, nos guste o no nos guste. Nos guste Tebas o no nos guste Tebas. Por lo tanto, yo, con el máximo de los respetos y compartiendo muchas de las cosas que piensan las gradas de animación, al fútbol voy a ver un partido, a animar en mi equipo y a que gane mi equipo. ¿Soy un ser raro? Creo que no. Creo que somos muchos en San Mamés los que vamos al fútbol a ver fútbol. Los que vamos a disfrutar de los 90 minutos. Los que disfrutamos con cada gol que marca el Atleti. Los que nos rebotamos y mosqueamos con cada gol, como ayer que marcaba el Valencia. Esa es la esencia del fútbol. Y mientras no sepamos educar a nuestros hijos en ese camino, nos estamos equivocando. Yo he tenido siempre la costumbre de indicarle a mi hijo a qué se va un partido de fútbol. Y en estos tiempos es complicado. Es difícil porque el fútbol se ha convertido... No solamente en las máximas categorías, sino precisamente en el fútbol escolar, se ha convertido en una auténtica torre de Babel, donde el que más grita es el que más protagonismo tiene. Repito, al fútbol, a ver fútbol. Es mi lema. Luego me explicarán los amigos de la R.R. Armaila, que son fundamentales en cualquier partido de fútbol, y quiero que lo sigan siendo, porque tener una gran animación completa, que suene, que anime, díganselo a los jugadores si les apetece o no les apetece. Tendremos a esa agrada animación representada en la figura de Pello, ¿vale? Sin ningún problema. Pero yo, partidario de que al fútbol se vaya a ver y a disfrutar del fútbol. En un instante, le pregunto a mi Ángel Fuerte a ver qué le parece. Pero antes, un consejo. Porque si se trata de cambiar de ventanas, háganlo con los primeros, los número uno. Los de Liga de Campeones, los de Euskal Ventanas, la empresa líder a la hora de poner unas buenas ventanas de cara a ese invierno que está ya por llegar y que va a aparecer en un compás de espera muy cortito. Euskal Ventanas en la carretera de la avanzada 90, en Leyoa y en euskalventanas.com, presupuestos online, presupuestos económicos, pero con la calidad de una gran empresa. Euskal Ventanas. Ahora volvemos... Y Miguel Ángel me cuenta lo que piensa de lo que es ir al fútbol. Ducha Kit, cambio de bañera por ducha en solo 8 horas En Ducha Kit quitamos su vieja bañera, colocamos un plato de ducha antideslizante y una mampara de baño de marca En un día y sin obras, con Ducha Kit eliminas obstáculos y riesgos de caídas peligrosas Ducha Kit, disfrute de una cómoda ducha desde mañana mismo por 168 euros al mes Ducha Kit, empresa líder del sector en Vizcaya, en Leyoa, carretera avanzada 90 a 200 metros del Ipereroski de Leyoa. Bombas sin bolsa, venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas sin bolsa, 50 años ya a su servicio. El éxito nos impulsa a ir más allá. Extendemos los Special Days de Carealde hasta fin de mes. Descubre descuentos de hasta 12.000 euros en vehículo nuevo y ocasión en toda la gama de ese automóviles, Peugeot, Citroën y Opel. Además, por la compra de tu vehículo durante el evento, entrarás en un sorteo por el Mediterráneo. Ven ya a los Special Days de Carealde en Baracaldo, frente al Max Center. Centros Auditivos Audio Group, profesionales amables y cercanos que te realizarán un test de audición gratuito. Te ofrecen la solución auditiva que mejor se adapte a tus necesidades, siempre con calidad y al mejor precio del mercado, sin costes de financiación y con un segundo audífono de regalo. Ah, y recuerda, muy importante, puedes probar tus audífonos durante 30 días sin compromiso alguno. Miguel Ángel Puente, tú desde pequeñito cuando ibas al fútbol, ¿a qué ibas? Nunca ha sido pequeño, sí. Miguel. Yo he sido un poco raro siempre también. ¿Era de básquet? ¿Eras hooligan? ¿Era de básquet? No, no, no. Yo, yo no siempre, siempre se ha tenido un concepto de mí, mis amigos y todos de... Tranquilo. De, de tío, sí, de tío tranquilo, de tío formal y esas cosas, ¿no? Eh, yo estoy muy de acuerdo con, contigo en, en la parte que has dicho. ¿Por primera vez? No, por primera vez no. Llevamos muchos años aquí juntos y muchas veces hemos estado de acuerdo, solo que resaltan más cuando no estamos ¿Estás de preocupando, acuerdo. Te más juego y sacas del vídeo. Cuéntame, me estás preocupando, ¿eh? Pero no, no. Eh, a ver, eh, hay cosas que están fuera de lugar en el fútbol, que no tienen sentido. Con lo que vimos el otro día en Sevilla. O, aparte. Bueno, eso ya no tiene, no tiene razón de ser en ninguna parte. Sí. O sea, sea el fútbol, el baloncesto, o sea el teatro, o sea ir por la calle. Pero es fútbol. ¿eh? No, a ver, no es fútbol. No es fútbol, pero, pero está no, vinculado no, al fútbol. Fútbol ¿qué? no es. Está vinculado al fútbol, está vinculado a la violencia, al gen de la violencia. Hay gente que, que tiene el gen de la violencia marcado en su ADN, y bueno, pues. Y luego se pone etiquetas para ejercer ese gen de la violencia. Que es, pues yo soy antifascista, yo soy fascista, yo soy. Ultra izquierda, yo soy ultraderecha ¿no? Los dos sois, sois totalitarios y, y tenéis el gen de la violencia, pues punto. Y lo solucionáis todo, pues, pues, pues con violencia. Eh, sin más, eh, hay cosas que sobran en esa mamés, está claro. Hay gritos que sobran en esa mamés, porque encima es meterte y atacar a una parte de tu propia afición. Sí. Y que es una. Estamos hablando de los españoles hijos de puta es, es, está absolutamente porque fuera no lugar, de lugar. No sé de hablamos. Está absolutamente fuera de lugar. Y si tan hijos de puta son, eh, ¿qué hacemos jugando a la liga? Pues igual nos, nos vamos, ¿no? ¿Cómo es esto? Porque al final también tendremos que ser consecuentes con lo que gritamos o no gritamos. Sin más, que hay cosas que están fuera de lugar en el fútbol y hay cosas por parte de la Liga de Fútbol Profesional que atentan contra los principios básicos de la Constitución. Y que no hay derecho. Y que no hay derecho. No hay derecho que desde la Liga de Fútbol Profesional. Se promocione qué banderas se pueden exhibir o qué banderas no se pueden exhibir. No hay derecho. Ninguna bandera legalmente establecida debería ser retirada de un campo de fútbol. Totalmente de acuerdo, ¿Nunca? pero. Pero, Nunca. pero, como digo yo, y se hace. Pero y más yo, cuando la hay... Liga de Fútbol Profesional nos mete la bandera de Ucrania en las retransmisiones futbolísticas. Vale. Lo siento mucho, pero. Miguel, totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo y estoy a favor pero, de Ucrania. Pero, eh, pero, 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 totalmente de acuerdo, pero en definitiva hay unas normas que tenemos que cumplir. Sí, sí. Porque esto sale una pasta. A ver, o sea, que las, la normas, broma, las normas la, hay que cumplirlas. Las, pero mira, yo te, hay, hay algún tipo de sanción que ya los clubes deberían de pegar un golpe encima de la mesa. ¿Eh? Y ir judicialmente con la pro contra la propia Liga de Fútbol Profesional Porque atentan contra los derechos básicos Constitucionales de todos ya. Muy bien o sea, y, y, eso, y eso es que no tiene Vuelta de hoja ¿eh? es que no, Y agarrarse a la ley esta contra la xenofobia te, Es que vamos Al final hacen un batiburrillo Que hasta por sacar esta botella de Coca-Cola Si le da la gana Al tío de turno Pues me puede decir que esto genera lo que quieran decir porque es que llega un momento que la interpretan de tal manera que, que insisto, conculcan derechos fundamentales. Borja Conde. Sí, yo empiezo por, por, por lo último que ha dicho Miguel Ángel. ¿no? Que la Liga de Fútbol Profesional está claramente politizada y posicionada en una dirección, y eso hace que a nosotros nos van a mirar siempre con lupa, siempre. Pues yo creo que tenemos que ser como afición, como club, como entidad, mucho más, mucho más inteligentes y dejar determinadas cuestiones que no vienen a cuento, los insultos, que yo creo que además es una pequeña minoría sobre la gran mayoría de lo que sucede en Sagamés. Yo creo que también hay, tenemos que ponerle ese contrapunto, ¿no? Pero yo creo que es evidente que que sobra que sobran determinadas tonterías en Sagamés. Porque además es que eh, creo que no hay el mismo rasero con determinados clubes que con otros. Es decir, aquí, como dice Miguel Ángel, te sancionan porque uno ha dicho no sé qué, y tú escuchas otras barbaridades en otros campos que, nunca, que siempre pasan desapercibidas, que nunca se sancionan. Entonces, yo creo que tenemos que ser en ese aspecto mucho más inteligentes. ¿no? Y al fútbol se va a disfrutar, a animar a nuestro equipo, a ganar, que es la parte importante del juego, y a. Y a pasar un 90 minutos de diversión con el Athletic, que es lo que a todos nos gusta, ¿no? Y, y nada más. Perillas. ¿Yo qué te voy a contar? Yo llevo más de 40 años yendo a San Mamés y la única bandera que tengo en la mano ha sido la del Te Quiero decir que a mí todas las banderas, que uno que lleve lo que quiera, cada uno sabrá, pero creo que hay otros sitios para, para sacar banderas de otro tipo. Que yo estoy de acuerdo que se apoya a Palestina, por supuesto, y que lleven banderas, un montón de ellas, pero... Que nadie te diga si tienes o no tienes por esa bandera, cuando luego estás viendo banderas anticonstitucionales en algunos estadios que todos conocemos y la bandera sigue en el minuto 4 y te echan un plano que no lo suelen echar y, y ves un plano amplio del estadio y siguen las banderas. Con lo cual, hay unas personas que están dirigiendo la liga que, para una cosa, están en tiquismiquis que a la, a la mínima te empluman y, por otra parte, como parece ser que tienen cierta afinidad con ese tipo de banderas. Que no se pueden permitir porque son anticonstitucionales, pues las dejan pasar. Yo te digo, yo en mi vida he ido a la t cuando dejaban de entrar banderas con palos, que éramos chavales cuando las ligas, sí. que con bandera de la y No he llevado ni curriña, no he tenido nunca. La bandera de la sí, pero nada más. Ahora, cada uno que lleve lo que quiera. ¿Curriña algunos campos han quitado. Han quitado y curriñas fuera fueron, y corriñas para, entrar. para entrar al campo. Pero eso ha sido mil veces por ahí. Hemos visto... Y el, colmo, el, el colmo de la desvergüenza fue en una final de copa quitar las banderas amarillas. Y las pero, camisetas amarillas. Y las camisetas amarillas. ¿eh? Eso es, es el colmo decir, de la desvergüenza. Eso es cada estadio. Es decir No está ilegalizado. O sea, tú puedes ir con una curriña a Mames, entiendo, ¿no? Pues claro que, ver, es que, sí pero igual, Mala, pero igual vas a Málaga igual vas a en Valencia les hicieron quitar a, a los aficionados del Atleti yeah. el año pasado en la Copa a ver una cosa es quitar si la cuelgas que puede tapar la publicidad y se pueden agarrar a, a, a eso y otra cosa es que la lleves contigo y no te la dejen meter tú la capa. llevas puesta como si fuese una capa y ya, te la quitan ya, un momento que, pero bueno. que aquí se han cometido verdaderas el fútbol está politizado de, de tal manera desde hace mucho tiempo que esto ya no tiene vuelta atrás Está claro que hay gente que va a ver el partido, gente va a ver el partido y a reivindicar ciertas historias, y hay gente si es que, estoy, que no lleva nada que se sienta a ver el partido. De y se que es que, es, que es, comparto contigo, es decir, que estoy de acuerdo en que hay que reivindicar ciertas cosas Está claro, con Miguel Ángel. Está claro, tema de las banderas. Las que son tío. justas. Pero, pero ¿quién decide que es justo o que no. no es justo? Pues te lo estoy diciendo, para algunos, las del pollo que sacan en algunos lugares vale, son justas, Mary. y aquí. Le una y curriña una bandera palestina no es justa, ya está. Vale, Peri, pero ¿qué quiere decir? ¿Que al fútbol hay que ir a ver fútbol? Eso es lo primero. Si yo es primero. puedo estar de acuerdo en muchas cosas con ellos, pero hay otros foros. Mira, Edu, o sea, hay otros lugares el fútbol tiene que donde aprender, tienes que. El fútbol tiene que aprender, y lo he dicho mil veces, del baloncesto. Del baloncesto, por ejemplo. El baloncesto es ejemplo, un ejemplo de deporte en el cual en las gradas. Acabamos, de superar, las ajá, acabamos ya, de superar. Acabo de eh, superar el millar de aficionados ver, Borja, hablo, en hablo, YouTube. Hablo en condiciones normales. Del baloncesto del de Bilbao Básquet. De la Liga Porque CV. vete a jugar a Grecia. No, no, te estoy hablando de la Liga ah, CB. Ve... Viene cualquier afición, se juntan, saca la bandera de su equipo, lleva sin el currículo no pasa nada y vienen los de Burgos, traen una bandera de Burgos. Y no pasa nada. No hay ni una gresca. Hay que aprender de ello. Porque la gente que va al baloncesto va a ver el baloncesto. Y la gente que va al fútbol, hay gente que va a ver fútbol el 95% y hay un 5% que va a otras cosas y lo mismo incluyo los que buscan movidas antes con las divisiones rivales que esta semana ha habido un escándalo ahí entre entre Sasuna y Betis ha sido no como sí. Eso, sí, eso hay, sí, hay que erradicarlo del fútbol pero es que es totalmente imposible Tú eres normal que ayer vimos un partido que hemos empatado y tenemos que hablar de banderas, de historia, de reivindicaciones. O sea, es un final, campo de fútbol. Lo que vas a insultar, no, yo que tuve. No, que no es un mitin político. Yo, es un tuve campo de fútbol. yo tuve delante un, un chico de Valencia que es amigo de, de, un, de un, un amigo mío que estuvo ahí. Oye, que se levantó a celebrar el gol y pidió perdón, y, o sea, le salió que tú dije, que celebrar, y le dije: tranquilo, 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 disfruta y celebra con, con respeto y con normalidad. ¿No pues? un corte de manga, eso, 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 lo que yo pienso que dentro del fútbol, dentro de lo que son los equipos, de los vestuarios que que, que sí. yo he vivido eso, no no está eh, la política no está metida ahí. Eso sí que hay, ahí no hay, uno puede ser de un sitio, otro puede ser de otro, y ahí no se habla nada de política, yo te digo, porque en, lo que, en los vestuarios que yo he vivido, pues, pues no hay, el entorno sí que es más... Eh... Por pues lo que estáis hablando sí. de las banderas de Palestina. Ya. Pues es que yo no, yo no entiendo que la, la gente puede ir con la bandera de Palestina a, a, a ver un partido de la Atleti contra, contra Valencia. Es, que, es un momento puntual. Parece, no. pero bueno, no. hay, hay, hubo pero una bueno. manifestación el otro día en, en, en Bilbao, pues, pues que vaya la manifestación y hay que se manifieste lo que quiera. Ay, pero con banderas, señoras mayores, con banderas de Palestina. Yo es que no, ya, no, yo, no entiendo nada. nada. Hay, hay una cuestión, además, es que eh, España, este país, se queda en la anécdota. En las banderas, en el folclore. Yo siempre pongo el ejemplo de, de Bruselas. ¿Os acordáis cuando fuimos a jugar contra el Anderlecht, los incidentes que hubo aquí y el miedo que había allí? Había una quedada en una de las plazas importantes de, de, de Bruselas, había una quedada de... de sí, ultras. La, de, la de aquel que peaba. Eh, la... Había una quedada de ultras eh, sí, pues brujos, para, para, sí, sí. para liarla, ¿no? Y a esa quedada, en una plaza central, fue la policía, la rodeó. Caían chuzos de punta, llovía a cántaros, les puso de rodillas en el suelo, con las manos así y les tenía a todos con la cabeza gacha. Y pasando a los autobuses del Atleti. Que esas cosas aquí, todos sabemos quiénes son los malos, aquí, allí y en el otro lado. Y eso es verdaderamente lo que se debería aprender y hacer. Si tú cortas de raíz a los violentos, pero es que eso no La mayoría de los violentos no tienen nada que ver con el fútbol. Claro, se, es que no se meten porque no saben... Excusa, el no fútbol, tienen, el no, fútbol es la excusa. No tienen otra actividad la para... La, para, para, la para eh, porque ahí es la... Cosas maravillosas como no, es que nosotros somos antifascistas y luchamos contra el fascismo, yeah. pero luego van contra otros de que son antifascistas y se pegan. También. Venga, vamos, a, vamos a dejar este tema y luego, insisto, daremos oportunidad a todo el mundo que quiera hablar. Vamos al teléfono enseguida, pero antes la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible son muy importantes para el mundo y para las personas, pero son también poco conocidos. Por eso el Gobierno vasco trata de difundir este contenido eh, y este significado, tratando de responder a las preguntas. ¿Cuál es el ABC de la Agenda 2030? Primero, combatir mejor la pobreza y compartir la prosperidad. También aportar más por la igualdad y para evitar la discriminación. Y C, reducir residuos, consumir menos energía y reciclar más. Son tres retos para nuestro país, para el municipio y para nuestro barrio. Son tres retos para el conjunto del mundo. Retos locales y globales. Nada cambia si no cambiamos nada. Este es el ABC de la Agenda 2030. A, combatir mejor la pobreza y compartir la prosperidad. B, aportar más por la igualdad y para evitar la discriminación. C. Reducir residuos, consumir menos energía y reciclar más. Nada cambia si no cambiamos nada. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común. Perfecto, nos vamos al teléfono, creo que tenemos a alguien esperando. Buenas noches. Eh, buenas noches, soy Vicente. Bueno, ayer en el partido me pareció Atleti-Mestalla, el filial del Valencia. Porque yo, quitando galla al portero ya Hugo Duro, no conocía a ninguno. La casi rima y todo. Eh, en la segunda parte creo que nos metieron un manejo de mucho cuidado. Eh, el chaval de Centro del Campo, creo que es Javi Guerra, bueno, ese solo mejor que todos los de la juntos. No Centro del Campo. Y eso es culpa del entrenador. Y si Villalibre no funciona, ni el Guru no funciona, está ahí Z. Yo no entiendo por qué no vete con ese chaval, vete con ese Atleti, se le dan oportunidades. Y Esto es así. Cuando no funciona uno, hay que sacar a otro. Y cuando no funciona el otro, pues sacar, Yo es que no entiendo por qué no. Y para decir, y para terminar, el fútbol es política como todo es política, ¿eh? O sea, que digáis lo que digáis. Pues es una pena. Sí, es una pena, pero mira, tengo Yo el otro día me mandaron un vídeo en la plaza de toros de Bilbao que se ha cantado El Que Viva España. Y yo digo, ¿qué tiene que ver los toros cantando El Que Viva España? Lo tengo, si quiero lo puedo mandar. Ya me lo han mandado. Es más vale venga gracias <laughs> Agur bueno eh, preocupación máxima Borja Conde Iñaki Williams en enero se nos va lo mejor del equipo pues aunque Velasco se haya dado cuenta tarde si te has dado tarde no 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 me he subido ah, al carro vale, vale. creo sentado, creo no, aquí, no digo creo por decir. creo sinceramente ¿Sí? creo sinceramente que el nivel que ha adquirido ahora mismo eh, esta temporada Williams es el mejor de su Muy carrera. superior a años anteriores. El yo, creo, mejor, a el yo creo que de ya, de ya, el año, ya el año pasado estaba. Este, eso que, este que le tiraron al muñeco ayer, ¿eh? Sí, sí. Sí. Pero no yo, creo que no, yo creo que es más acierto de mamar Sí, de la que abajo, creo, creo que no. de balón mano. creo que no. Me da la sensación. Sí. Pero bueno. Pero está batido a media salida, se la ha echa por <laughs> encima. No puedes hacer nada. Para mí es error de Iñaki. Pero que Iñaki está a un nivel estratosférico que además, yo creo que ya lo coment hemos comentado aquí alguna vez este año, que además de, él, de su velocidad punta, de su entrega, de su esfuerzo, yo creo que tiene el pozo de los buenos futbolistas, de hacer buenas lecturas de, de las jugadas, el saber elegir el momento y el rendimiento, bueno, y ya... Se ve que ha trabajado lo que se le demandaba con la pierna izquierda, porque el remate que saca claro, el disparo desde fuera del área es un súper remate. Y, y bueno, la verdad que es que es que igual habría que pensar en subirle el sueldo. Bueno, Yo, a ti que te gusta ese tema, eh? Borja. ¿Qué va a pasar en enero? Porque a mí me preocupa. Pues muy una para A mí y a todo el mundo. Y a mí sí me gustaría que por parte del jugador. O del Atleti se nos dijese algo. Es que ¿no? yo creo que Estamos tampoco. Octubre, eh, ya, y además ah, ya, ya, es que pero tampoco. la decisión, Edu, la decisión está tomada. Edu, ¿no? ¿Estás no, conmigo? Se sabe, no, 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 no se sabe. ¿Cómo ¿Cómo que no se sabe. Falta o sea, la convocatoria. Ver, falta... Y falta que, sí. él, que él renuncie o no eh, renuncie. A ver, yo creo que él no va a renunciar. Si sí. ha renunciado, se puede decir ya. No, pero yo creo que no. Yo hasta. ¿O no? Yo creo que hasta que no llegue el, el momento no vale a pero ¿Y quién prepara esto? Supongo que Valverde sabrá entonces. Pues Valverde es el que es el encargado, que es el responsable de la plantilla. El Porque que habrá, que habrá que planificar esta situación, ver, él, ¿no? El, Digo yo, sí, ¿no? Sí, no, El no, tomará no. la decisión y la que tome no se va a saltar ninguna norma. Él no, 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 por no, no, norma, no. si quiere ir con ganas y le convoca a la selección, puede ir a no ser que renuncie. No, yo creo que realmente. ¿Puede ganar... renunciar? Pregunto. Sí, sí, claro. No, que no puede, puede renunciar? A no ir, ¿no? Pues eh, sí, sí, puede, puede llegar a un acuerdo sí, con puedes. el seleccionador. De renuncio a no jugar más en la selección. Eso, no, ¿así? Eh, ese sí. Es decir, ah, oye, yo, yo, es no, no, yo ya no soy convocable. Eso es, pero, pero no ha habido muchos. Le matan en gala. ¿Por qué? Bueno... En, en Gana no tiene un buen cartel, eh, Iñaki. No, no de, hecho, de hecho, después del, del Mundial ah, de Qatar... Estaba discutido. Eh, estaba muy discutido. No, estaba eh, discutido. Y, y el único que le ha defendido ahí es el entrenador, que eso es lo curioso. O sea, pero claro, si el entrenador el que le pone y le, y le va a quitar... Es que además, y le va a guitar, los partidos a ver, él que Él no puede hacer eh, absolutamente los partidos, nada... Los no partidos puede que he visto, no que he visto de una, gana... No le pasaba ninguna. No, además, el estilo de juego que tenía la selección no tenía nada que ver con el estilo de juego. No le buscaban al espacio, no intentaban aprovechar su velocidad... Dios, es complicado, ¿no? Entonces, eh, pero, pero, eh, decirme si me equivoco. ¿Sí? creo que no ha metido ningún gol no, 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 todavía. No, no, me no, metido, no ha metido. No, no ha metido. Ni ha metido. Tuvo una que partidos, la que le ¿sí? robó al portero escond escondióse detrás sí, igual, y se escurrió. Es igual es mucho pedir. Pero creo que, que moralmente, entre comillas, está obligado a renunciar a la selección. No. Para mi gusto. ¿eh? Yo creo que además. Si no le va a nada, si va con la selección, eh, van pedir. todos y, y como va su hermano, como va su Pero creo que él. Si el equipo le necesita, el equipo ha estado con él desde el principio, le ha hecho rico, es el que más cobra, ha retirado a toda su familia, etc., creo que moralmente debería quedarse en Bilbao. No, yo lo he ¿Crees, no ¿crees, ¿Crees que de Moralmente debería quedarse en Bilbao. No Por lo que te cuento... No, yo sí quiero no, no, decir sí, sí una cosa, que sobre el tema de selección de gana, yo creo que a él le ha aportado una madurez y una visión de la vida muy distinta sí. y que le ha ayudado en este proceso de dos años claro. a ser a, a valorar lo que tiene eso es ser el jugador que es ahora en todo este proceso de maduración ¿Eh, Miguel Ángel no crees que ha podido llegar al momento o sea que en su momento cuando él pacta con los eh, dirigentes de Ghana el ir a la selección y decir yo voy a la selección juego el mundial con vosotros os he echo una mano pero el mundial de África la copa de África manténla al margen porque mi equipo, mi equipo sí, sí, sí. tiene una filosofía, sí. le hago, una, le, le, hago la puñeta. ¿Que ¿No eso, crees que puede ir por los tiros? Que desde la óptica nuestra eso sería lo ideal, pero al final solo lo sabe él. Claro. Que a mí, me, si me preguntas si me gustaría que eso fuera así, al 100%. Estaría encantado. ¿Pero cabe la posibilidad? Sí. Sí, esas cosas sí, sí caben la posibilidad. Sí, que haya negociado que con no sabe tampoco, sí, pero sí, sí, que bien la Que no Porque lo de que la Copa de África se juega. Cada dos años. Que se y, juega y en, fecha, en, fecha, en, en fecha, periodo de temporada. Claro, eh, eh, para la Liga Española es eh, en plena Copa del Rey. Sí, para, para la Liga Oye, Española y, es una y, puñeta, y pero y para, Liga, la Liga, para la Liga, es el doble puñeta. Claro, claro. claro, es, que claro es el problema. partidos. no es lo mismo que le hagan esto al Barcelona o al Real Madrid que se la hagan al Atleti ¿No? Que al, si, es conmigo. Eh, si al Real Madrid le pasa factura porque estas cosas <coughs> eh, terminan pasando factura a todos, dependiendo de qué jugadores se vayan, a un club como el nuestro, pues fíjate lo que supone. ¿no? Bueno, en, se han dado casos de, de muchos jugadores. Yo ahora me acuerdo de, de Messi porque, porque es, eh, es el, el, el número one del, del mundo, que, que venía en jet, a la octava para, ya, ¿eh? venía han a la octava. Ha ganado la octava, pues fíjate que venía en, en, en un jet privado y, y el, el club le ponía el, el avión junto con, no sé si, algún más de, 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 la liga, de la liga española cuando iban a jugar con Argentina, en la, la Copa de, también de, de allí, de la NTV. La, 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 la América. Copa, América, ¿no? Copa América. América. Entonces, al final, eh, yo creo que eso se puede hablar, porque al final dices, joder, hoy, hoy las distancias no son tan grandes. Como, como, como hace años. Me refiero a, a que sí, hoy en pero, día... Es pero, es pero inviable, el problema yo. no es una eliminatoria. Si juegas es, cada, es tres, días, día, no, cada eh, tres días, eh, como si dice, un grupo eh, de cuatro, creo que... Pero, pero, pero si, hablando con el seleccionador, me imagino yo que él tendrá también eh, su esquema de, de planteamientos de, y de partidos y cómo en algunos igual puede ser importante y en otros no. Entonces, pero, pero no, no es importante venir, no te va a abandonar la competición. Eh, que, que, para eh, venir aquí Estamos hablando de cinco o seis partidos. Cinco o seis partidos... además de grupo, y además, de grupo, la, la UEFA y la FIFA no permiten el, si está, abandonar la concentración las ¿no? historias. es Para que ¿no? sea inviable, Jones. Si juega allí el sábado, ¿cómo va a jugar aquí el domingo? O el viernes y domingo, con el viaje por medio. que es, Lo que dices no, es inviable. Yo creo imposible. que esto se puede hablar. Se puede hablar el que no, que no, que no. Aparte, te ha dicho Borja, yo no, no desconocía ese dato, pero no te permiten abandonar la convocatoria, la concentración para ir a jugar. Es que es imposible, imposible, porque si juega el domingo. Y luego al miércoles, cuando viene aquí. Aquí ¿a un partido de Copa contra el Albacete? Pues no. No me refiero a la Copa. La Copa, yo sé que es importante para el Atleti, pero, pero es mucho más importante los partidos de Liga. Está claro, de momento sí. Y yo sí quería decir que, que, bueno, que ayer, por ejemplo, a mí me encantó, por ejemplo, que, que Berenguer ya empezase a notar... Eh, porque el eh, eh, Atleti va a necesitar de, de, de esos jugadores, de, si de, de Ado Alves, aquí, de, 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 de Berenguer... de hay que ocupar esa plaza. De, es que estamos, estamos, eh, estamos por atrás... ...flojos y por arriba también, o sea, no... ...a ver, sí, tenemos a Raúl, pero a Raúl tampoco se le puede exigir ahora... ...que, que de repente, eh, mañana o pasado juegue el partido entero... Y, y, ...y luego pueda jugar también en, en Villarreal, o sea... Eh, ...que tiene que haber una dosificación... ...y sobre todo para gente ya que, que, que está en entrada de edad. Aquí está claro que Odiñaki, si se va... ...pues está en su derecho y nos haremos todos de gana, por supuesto... ...pero vuelvo a repetir que moralmente... Creo que debería renunciar que a la gana, Copa no, de Yo creo que vamos a desear que gana, pierda. Una vez que va. ¿qué nombre? Joder, bueno, eh, que, vamos a escuchar a Valverde. Para que sean, en vez de seis, que sean tres partidos los que perdemos. Santi, vamos a escuchar a Valverde hablar de Imanol. Veo que hay un debate intensísimo. Sí, no sé redes. si lo estáis viendo es ahí que, la es está diciendo gente. Que, que estamos poniendo el verde, Manol. No, no, estamos no, 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 hablando no. del partido de ayer, que a mí no me gustó pues sí, nada. Sí, sí, yo creo que es más por los mensajes que por otra cosa. Eso. Que hay un pique no, bueno, entre, que, entre claro, la gente que está aquí. hemos dicho que, que sí, Manol no estuvo no bien, que... pero hemos dicho que los otros partidos que ha participado nos ha gustado mucho, por eso reclamamos que fuese titular. Ayer estuvo bien. No, ¿por qué? Porque no ha habido ayudas, porque tal, por lo que sea, pero estuvo, para mí, fatal. Y eso no quita... para Fatal, que sí, Edu. Para mí A ver, fatal. Tuvo un momento, claro, los 20 o sea. minutos que el Valencia más apretó, que, es, que, eh, que sufrió mucho. Que sufrió. Que sufrió. Pero hasta ese momento estuvo apañado. El eh, chaval, jugó todo el partido, el, ¿eh? O o sea, y luego hasta tuvo, ese momento estuvo bastante apañado. Jugó, jugó todo el partido y, y... tuvo gestos. Y, Técnicos y en ataques espectaculares ¿eh? y, y ofensivamente bueno. Dejó detallitos que, son que, blaba, malos, eh. que, que no son habituales pero, que eh, Es eh. que Le dobló cinco veces Pero pases, es que, que, que no Ofensivamente sí, sí. es un juego lateral sí, sí. Pero es que pero, los defensores los tienen que defender Y ayer que que no decidió sí, bien pero que es anime, que ¿no? Ayer es que el Athletic eh, eh, en, en algún momento De la segunda mitad ...el Valencia pasó por encima no de Imanol... De todos, ...pasó por claro. encima de todos... ...Javi Guerra y Pepelu... ...se emprendaron el centro de campo de Atleti... ...o sea, hacía aguas por todos los sitios... ...hubo una jugada clave... No sé si acordáis, es, el, es la el, parada el, de, de Mazmaró al, al sí, chute, al eh, travesar. Hay oh, oh, García esa acaba, esa acaba y, eh, el Atleti mete el 2-0 y ahí eh, eh, cambia totalmente la decoración del, 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 del partido. Vamos a escuchar he cara, Bueno, cara, por así decirlo. Lo que más he echa en falta de, del equipo ayer es que no fue el mismo. Sigo insistiendo, llegó. Ese partido en el que tienes que dar un golpe encima de la mesa y decir, oye, voy a confirmar mis aspiraciones. son no es más de lo mismo, no, no es que no fuese el mismo, es que fue más de lo mismo entonces. Eh, vamos a escuchar, no. perdona a Valverde, hablar de, de Imanol García Benítez Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario en atención, seriedad y experiencia que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao. ...que es como decir del mundo... ...visítanos en Simón Bolívar 7... ...y en ClinicaBilbao.com... ...o llámanos al teléfono... ...94 410 0606. Bueno pues Imanol es... ...es verdad que lleva tiempo sin jugar... Eh, ...tiene una salida natural por, por esa zona... ...porque es zurdo al no estar Yuri... ...me parece que era el... Eh, ...el jugador que el, en teoría es el que puede jugar también por ahí y, y en ataque ha estado muy bien, quizá en, eh, en defensa pues bueno, ha costado un poco la inactividad pero es normal también después de tanto tiempo, pero es, es un jugador que luego nos aporta mucha claridad en el juego. Clínica Bilbao, el centro pionero en Vizcaya en salud bucodental desde 1991, está ubicado en pleno centro de Bilbao, en la Plaza Indauchu. Con una experiencia de más de 30 años, en Clínica Bilbao contamos con unas amplias y modernas instalaciones. Más de 650 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, con accesos preparados también para personas de movilidad reducida. Nuestros profesionales abarcan todas las especialidades de salud bucodental y maxilofacial lo que nos permite dar una respuesta integral a nuestros pacientes sin la necesidad de salir de la clínica. Disponemos de un área específica de odontopediatría para el tratamiento a los más pequeños. Gracias a la tecnología más avanzada y a un equipo humano conformado por más de 30 especialistas, aseguramos tu bienestar y tu sonrisa. En Clínica Bilbao te ofrecemos un servicio integral con profesionales cualificados y de confianza. Clínica Bilbao, centro pionero en Vizcaya en salud bucodental, en el centro de Bilbao. Por cierto, os recomiendo que sigáis a Clínica Bilbao en Instagram, porque de esa forma podréis disfrutar de los partidos del Surne Bilbao Vázquez. Repito, seguir en Instagram a Clínica Bilbao. De esa forma. Para apretar los dientes. Para apretar los dientes, como dice Joan. Eh, Vamos a la clasificación, Edu. Espera. Que yo aquí, cuando, cuando hay debate hay tan intenso cuando hay policía. claro, que los dos primeros cambios hayan sido nuestros jugadores bandera. dice mucho del partido que hicieron claro, sanzet si y nico a la banqueta. claro, qué pasa con esto? Pues qué lectura, no? john garcía, haces de que nuestros dos mejores jugadores sean los que primero vayan a la caseta? Pues pues que el entrador... No, no se van porque estaban no, jugando bien, ¿eh? El entrador no, no, no tiene... Aquí es, es el día a día, o sea, no... Yo creo que no... Está aplicando bien su, su, su criterio a la hora de, de... Si tú no lo haces bien... ¿A qué nivel de equipo que tienes que los mejores no están? Pero, pero, pero por eso, porque esos dos igual en el recambio estaban... Eh, confiaba más Ernesto en, en el recambio, ¿no? Tanto de Iker como de, de, de Berenguer. Pero... Pero bueno, al final esto es una plantilla, es una plantilla de veintitantos jugadores, aunque a algunos entrenadores, y Ernesto es uno de ellos, le gusta jugar con, con, con 14, 15, 16. Al final, esto es un poquito. Si tú lo haces bien, sigues. Si tú lo haces mal, eh, enseguida está el de atrás, el que está en el banquillo, que dice, oye, deja sitio que, que tengo que salir yo. Yo creo es que, que yo, perdona un momento, eso de que juega 14, 15, 16, yo no estoy de acuerdo. ¿eh? Ayer, no. hubo un, ayer hubo un 11, ¿no? Sí, un 11. Jugaron cinco más. Que son jugadores habituales, eh, Berenguer, eh, Villalibre, Cristóbal... Sí, ya son 16. Pero yo me refiero Cue a que cuenta, Raúl, Raúl cuenta no cuenta, Raúl no cuenta ah, cuenta, Pero de los 15, 16 que jugaron ayer, cuenta los tres lesionados: no, Herrera, Yuri y Geray. No jugamos con 16, yo creo que es un. O dices tú 14, 15, 15, No, no, jugamos con bastantes más. A ver, eh, hay, hay muchas más, más plantillas en, las, en los equipos eh, de la liga que, que, que hay muchas más rotaciones. Eh, está bien porque. Al final dices, joder, tienes una plantilla de 23, 24 jugadores y los demás equipos emplean mucho más a sus jugadores. Pero pues igual porque también tienen más de dónde tirar. Hombre, que es claro, lo que y los no demás tenemos. equipos sí cambian la plantilla en verano, y no, te 8, claro. Y yo sí creo que el Atlético lo que sí tiene definido son muy claros los roles de, titula, de titular y suplente. Es. Quizás las rotaciones que tú te refieres es jugadores que puedan entrar siendo titulares sin ningún problema en otros equipos que cambian 6, 7, de entrenar, y en Atlético yo creo que eso cuesta más. Que hay un bloque. Muy muy claro que son titulares, y hay otro bloque que vamos a llamar los aspirantes. Y luego están los que están los pesos pesados, que también son fundamentales sí, en un equipo, pero que aunque es, no jueguen. Que es mucho más complicado en el Atlético ese trasvase de aspirante a titular que en otros equipos. Entonces, cuando aquí eh, dos titulares de los importantes. Eh, no funcionan, como fue el caso ayer con, con Nico y Sanset. Se nota muchísimo porque... Porque no tienes, los de no tienes otros tres que digas, meto aquí pues y ya sí, soluciona. Sí, ayer no eran solamente Nico y Sanset, ¿Pero? También, también fue Íñigo Ruiz de la que... Que venía de lesión. Que, 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 viene, sí. que, está, que Dani tampoco está también en, en forma física, que, que encima sale vesga tampoco está... Y así todos eh, estuvieron mejor que Santé y que Nico, los que has nombrado. Galarreta y Dani García, mejor que Santetti que Nico. Para mí fueron los dos peores del partido. Sí, para mí también. Ah, en el día no, no, de ayer. Y es que, malos controles. Unos malos controles, unas decisiones, una que iba a chutar, no chutaba, se le iba al control, perdió balones tontos Nico. Hubo algunos momentos dentro del área que puede haber hecho pues, cosas mucho más peligrosas. Oye, tiene un mal día, ¿qué pasa? Que si tiene el, el día tonto uno. Igual con el otro, con Iñaki con Gruceta, o lo arreglas el partido. Pero si tienes dos de cuatro arriba que no aportan el, casi el, nada. El equipo lo nota, lo nota mucho. Y no suelen ser, joder, lo de Santé me quedo. Fíjate que su juego me parece a mí impresionante, pero ayer nada. Cero patatero. Y al final John le tiene que cambiar, ¿por qué? Porque pasan los minutos, la primera parte, cero patatero. El Valencia te remonte, va a estar a Cata. Yo te y pregunto, sin hacer nada, ¿qué prefieres? ¿El día de Barcelona que jugamos bien o ayer que jugamos mal y sacamos un punto? Bueno, lo de mal es relativo. Yo prefiero ayer, claro. Pues, pues, Mira, pues, pues, tú, eh, Borja lleva las cuentas. Ayer fue un punto, que es gloria, como decía Edu. ¿Cuántas veces nos hemos quedado fuera de Europa estos últimos años? ¿Por un, por un punto? punto. ¿Sí? Pues igual el punto, eh, nos el punto es este. Igual que este es el punto es claro. problema es que dejamos el partido demasiado abierto. Sí. O le dimos demasiadas facilidades al, al, al Valencia claro. para, para buscarnos las cosquillas. Porque en ataque al final... Firmamos unas cuantas ocasiones de gol y también. Ellos. Es, es verdad, los dos porteros sostuvieron a los dos equipos, tanto Mamá como como yeah. Unai Simón. Pero el, el debe fue. Eh, no fue tanto de medio campo hacia adelante, sino de medio campo hacia detrás. No, no supimos contrarrestar el juego de, de, del Valencia cuando nos buscó. Y, y sobre todo salimos muy flojos en la segunda parte. Sí. Y esto ya se ha repetido en, en más. de La una cara, la caraja esa del, del descanso nos mata. Y, pero yo quiero hacer incidencia en lo que está diciendo Miguel, ¿no? Que esa batalla táctica yo creo que, que Baraja le superaba al verde y, y no hay reacción. Entonces, es yo creo que es por donde más sufrió el Athletic, que no tenía soluciones en el campo para poder contrastar sí. cómo le estaba ganando la batalla al Valencia. Vamos a ver. Sí. lo que dicen los aficionados que están por ahí con Poli Luengas a la salida del partido de esta noche. Pues ha jugado bastante mal el Atlético, pero al final partido <laughs> sí. con mucha imprecisión, ¿no? En este partido. Sí, sí, sí total. O sea, un, un desorden total del equipo. Bueno, los primeros minutos un poco flojos para mi parecer, pero luego a medida del gol se fue, fue creciendo el equipo. Pues en la primera parte no ha estado mal, pero la segunda ha sido horrorosa, horrorosa, horrorosa. Hemos empatado, pues porque se nos ha parecido la virgen. Ah, una mierda. Bueno, un empate. Después de lo visto, pues no está mal. Ha sufrido mucho en la grada. Muchísimo. <laughs> sí, pero esperamos el empate, ¿eh? Bueno, partido no bueno, que de vez en cuando toca alguno, pero al final yo creo que es justo, ¿no? Porque el amigo Simón ha hecho tres paradas de, de que eran tres goles más. O sea que hemos estado un poco atascados. Sí, espera, apretando hasta el último minuto yo creo que al final se consigue, pero bueno. Partido muy emocionante, la verdad que sí. Ha habido el primer, la primera parte así intensa, pero la segunda en Valencia se ha remontado. Por último minuto hasta, puta madre, el último gol. Muy triste. muy triste. Muy triste, con sabor, poco sabor. ¿Con Agri, más sabor de dulce? dulce, sí, totalmente. Un partido quizás eh, con mucha imprecisión en el Atleti hoy, ¿no? Un partido, un partido raro. Sí, raro. Por parte del Atleti hemos tenido muchas ocasiones que hemos fallado. Esto no se puede permitir. La verdad, no muy bien. Yo veía más un rol García porque era un juego bastante aéreo este partido, pero bueno, se ha intentado, se ha hecho lo que se ha podido y con mal sabor de boca, pero bueno. AV Sistemas. Transforma tu videoportero tradicional en un sistema digital remoto que permita la gestión a través de dispositivos móviles con un sistema fácil de instalar. Controla tu hogar desde el móvil aún estando lejos instalando equipos de última generación. Hasta 50 apartamentos con un solo dispositivo. Responde a las llamadas de tu videoportero estés donde estés. AV Sistemas, sistemas de domótica para cualquier sector. Encuentra más información en gruposavsistemas.com. A ver si tengo suerte creo que tenemos a alguien por ahí en el teléfono buenas noches buenas noches eh, escúchenos por la por el teléfono que quite la televisión pues, claro, sí, sí. Tengo que primero. me entiende sí sí díganos eh, eh, yo quería el otro día en un programa deportivo de canal de pago sí Hablaron sobre. háme un favor, baje el volumen de la televisión. Está hecho. Venga. Venga, ahora explíquese que va a estar más cómodo. No se ha dicho el nombre. Me llamo Aitor, Yu... Aitor Derio. Muy bien. Dinos, Aitor. Aitor. El otro día, en un programa de, canal de... de un canal de pago de televisión, hablaron sobre un jugador de, de... de color que juega en la Liga Alemana, creo que debió estar jugando aquí en el país vasco o que nació aquí o que vino de pequeño aquí y que y decían sobre que la Leti debía estar interesado y yo quisiera saber, a ver si es, es, podrían es, es, aclararme. Estás, estás hablando de Diallo, no es, de la, no es el primo de Aduares, no es vale. de la liga alemana, Juan Elvera. En la liga portuguesa le metió un gol al Real Madrid en Champions. Lleva una temporada bastante buena, porque creo que son ya siete goles los que lleva y cuatro o cinco asistencias. asistencias sí. Es un jugador que ha pasado tres, es de Madrid, eh, vino aquí por el trabajo de sus padres. Ha jugado tres años aquí en categorías inferiores en el En el, el futbol, Begoña. En el Begoña y el Basurto creo no, que puede ser. En, San Miguel, de en el San Miguel de Basauri. Pero principalmente en el Begoña. Ha estado en el Begoña y en San Miguel de Basauri. Y, y como te digo, es el primo de Aduares, el jugador del Atleti. Ya está. Yo creo que ha colgado. ¿Colgado ah. ya, no, no, ah, no. Ah. No he colgado. Pero. El Atleti anda detrás de él. Pues no se sabe. ¿eh? Vale, el vemos. Atleti se el supone que está tiene vigilado a, a todos los jugadores susceptibles de jugar en el Atleti. Tiene una cláusula de 20 millones de euros. 40, 40. 20, 20. 20, 20, 20, 20. Hasta 20, 20. el año 27. No contrato. Lo han tocado. No lo han tocado. Vale, vale. 20, 20. Decían en el canal de pago ese de, en el que andaban ojeándole. Y que andaban detrás de él, y que la directiva igual andaba interesado en él. Claro. Igual. Si, hay, si hay pocos, hay que es como lo empaño. Venga, perfecto. Un abrazo, Delio, Oscar Casco. Muchas gracias a ti. Venga, un abrazo, un amigo. Venga, si hacemos estos. Vamos a la clasificación. Esto o qué? es el teléfono de la Esperanza. ¿Tú llamas? No, lo de la Esperanza no es. El 010. Llamas, ¿qué, qué te Información. pasa? Información. Te contamos absolutamente todo. ¿Qué te pasa, Peri? ¿Qué, clasificación, ¿qué quieres? Clasificación, vemos. ¿Qué quieres ver la clasificación? Vamos a la primera hoja, hombre. Sí. Claro, al final. Un empate en Valencia... Más que sí. nada porque hay alguien que se la curra, ¿no? No, no, sigue a tres puntos, la Real que está con los dos ahí, empató con el Rayo que venía por detrás y la situación, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Finalmente, como decís antes, está por ahí el Villarreal que ha ganado... que la Real está patada con el Rayo, sí, ¿no? no. estratosférico, es sí, y sí. la Unión Deportiva Las Palmas también está haciendo una buena pues, temporada. Sí, arrancó mal estandido. que no metía y tal, y ganó el otro día 1-2 y tira para arriba. En y... Almería, carne de segunda, John García. Mm. Ya no Carita no es capaz no, de solucionarlo. No tiene no tiene está buena seis, pinta. Eh, sí, sí de la salvación. Y luego no tiene buena pinta. Y luego yo sí quiero pues del Celta comentar que los atracos que le están pegando este año ah. con el Bar es alucinante si nosotros ya se desquitará cuando sí, le que jugar contra eso es, que nosotros también, viernes, también tenemos viernes, quejas de los agarrones que estamos viendo que ayer es hubo, uno ayer hubo dos. otro una detrás de otra eh, lo, el gol que le anulará al Celta. Celta el otro día el portero la, el portero contra, que se vamos, le escapa portero, la balón y lógicamente el en el 91 es increíble o sea, es, es el, alucinante ayer, ayer alucinante. hubo un par de jugadas que las he visto hoy una de Javi Guerra que le hace una llave de karate a, a, Ay, William, a Jackie Williams que, en el área. que le hace un penalti que dura cinco segundos. Sí, sí, sí. Y luego la jugada de Villalibre. yo no me creo que Villalibre, quedando cinco minutos, que estás en el minuto 93, le den un manotazo en la cara dentro del arco, el balón en juego, y no creo que Villalibre vaya a perder tiempo quedándose tumbado y le da. Es... Y esas jugadas. También, también en el gol hay Villalibre y Mosquera, pero pero Me yo estaría a ver la repetición. la de iñaki williams con, clara, con el de javi guerra que le tiene es, un, es un penalti cinco segundos pero, pero 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 vamos va, si no pitó contra contra la de nico williams que su estirada, es que ya hemos bueno. tres la de nico williams además contra el getafe la de la del barcelona no, y contra el almería que le hace una llave de karate esa para el, el getafe no la y almería y le pega un abrazo y se cae tumbo encima esa, de él esa esa pero bueno sin más o sea que unos días una anécdota, esa jugada. El día de la Almería y otros días con Barcelona no son anécdotas porque pueden decidir el, el rumbo del partido. Bueno, hay quien pregunta si Guruceta o Villa libre. Hizo yo. Sin lugar a dudas Guruzeta. Sin lugar a dudas a día de hoy. Pero esto es fútbol y de una semana a otra cambian las historias. Guruceta ha estado marcando goles, pero si repite los partidos de Barcelona y el de ayer lo vuelvo a repetir el viernes juega titular en Villarreal pues igual hay que cambiar de, de delantero centro aquí esto es para jugar es el día a día hay pocos jugadores que son titularísimos hagan lo que hagan cada semana que hay pocos y los tenemos Iñaki eh, una y Simón y Geray cuando está sin lesionar y Rui de Galarreta. y alguno más Nico y poco más Burucetas si si da el nivel de estos últimos partidos que no ha estado, no ha estado muy allá pues habrá que buscar otra alternativa, no sé si poner a ñaki, o a Villa Libre o a Raúl García o a quien sea. ¿John García? Pero, claro. Yo, yo creo y espero, y, y creo que estoy que no me voy a equivocar. Tampoco me equivoqué lo de Ñaki Williams, porque no os acordáis, yo di dije aquí hace ya bastante tiempo que era el Benzema nuestro. El vencedor del Madrid era el nuestro, Iñaki, aquí. Y me pegaron por todos los sitios. Mensajes Entonces era yo? el Benzema esto por lo que cobraba y ahora es el Benzema esto no, por lo yo que Yo me forma. refería a por a lo que vale cosas. para nuestro equipo. Bueno, <laughs> y, y en el tema de, de Raúl, que va a jugar seguramente el, el miércoles partido de Copa. Pero estamos, te he preguntado. Puede he cambiar preguntado, todo. ¿Me has dicho o Vía Libre? O Vía en, Libre. Se le tira Eso, la liga. ¿eh? ¿No claro. puede ser Raúl García? Vale, también te estoy es, preguntando ¿cómo? ¿Guruceta o vía libre. John García, Raúl García aprieta más los dientes. Pero escucha que, que esto no es eh, que yo Vale, pueda, luego te pregunto. Yo, escucha, yo puedo entender. Escucha, yo luego te pregunto ¿Guruceta, vía libre o Raúl García. Pero ahora contéstame. Vía <laughs> 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 libre. Yeah. Vía libre eh, o Guruzeta. Es, 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 no, es, eh, arriba, ¿no? abajo, no, derecha. No, no, quiero decir porque izquierda. Ha habido mucho mensaje hay quien dice, no ves, Guruceta, qué malta, no sé, Vía Libre. Pero, y otros que dicen, no le llega la suela a los zapatos. Por eso he establecido la comparativa entre los pero, dos, que son los dos que jugaron ayer. Perillas ha dicho que, que en el mundo del fútbol es está, sí. está el día a día. Claro, si no metes al banquillo... Y el, y el, y el miércoles yo creo que va, que va a jugar Raúl García en lugar ¿Gurceta de... Guruceta o Vía Libre. De Guruceta o Vía Libre. para rebobinar? ¿Se puede poner otra vez? Y, y si John, me dices, y a partir de Guruceta de ellos, o Vía Libre, luego hablamos de, Villarreal de, Villarreal de los dos. Si ahora me dices, yo te digo Guruceta. Guruceta, Pero, ¿por qué? Para el equipo, igual le viene bien porque es un jugador que se asocia más, eh, de, eh, baja mucho más a recibir. A es, Vía Libre es un jugador más de, de área y. y y ahora mismo el equipo necesita en defensa, tanto en defensa como, como en ataque, asociarse con lo con con, Sancé, con, con, con Dani, con, con Íñigo Ruiz de Galarreta. Al final, esto es, es un juego asociativo, el fútbol. Ya. contra 11. Bruzeta. 12 contra 11. Bruzeta has dicho. Yo te digo que Raúl el miércoles y a partir de Raúl el miércoles, ya veremos. Luego hablamos del miércoles. Buruceta. <laughs> es mañana la previa. No. Es mañana la previa. La mañana ¿no? previa. Borja, ¿tú Buruceta o Villalibre? ¿Tú qué crees? Yo, a ver, yo creo que Guruceta… No, es que yo pregunto que no sé. Sí, no no, ya, ya sabes lo que pienso yo. Yo creo que eh, eh, Gorka Guruzeta es un jugador más completo que a ser vía Libre. Eh, que cuadra más con la idea de juego asociativo que tiene Arnesto Valverde. que da muchas. mucha. mucho apoyo cuando baja al centro del campo va para dar ese toque, ese primer toque. Habilita muchísimos espacios arriba. para Nico, para Iñaki, para que ya sorprenda en velocidad, y, eh, y además pues esteño año está teniendo gol. Eh, quizás lleva un par de partidos, no a ese nivel tan alto con el que empezó la temporada, Y bueno, pero yo creo que la temporada es larga y que también a ser vía libre tres minutos. Quizás yo a ser vía libre le veo más eh, eh, en algunas funciones, eh, más jugador de área, más jugador de remate, más jugador en partidos que pongas balones al área que pueda que pueda cazar alguno, ¿Mm? eh, pero creo que no va tanto en el juego asociativo que pretende Valverde. Bueno. Miren. Y un poco en la línea de de Luzma y de, y de Borja. Eh. Yo no, porque hablaba de Juan García, claro. <laughs> Eh, pues no pues, pues eh, ver, por favor sí. luego la pregunta la última al final esto once contra 11. al final esta copa quién va a jugar quién va a jugar la copa y, y yo creo que a ver eh, tenemos dos, dos delanteros de rachas muy marcadas por lo menos hasta ahora en su carrera deportiva yo creo que, que, que se ha visto así no eh, hemos aprovechado la primera racha de, de Guruzeta que no lo ha hecho mal en este arranque de liga por mucho hay quien dice, no, lleva cuatro o cinco partidos, lleva dos. El del Barça y ayer, que no estuvo, eh, no, no estuvo bien, no estuvo acertado, pero el del Barça, eh, porras, tampoco es el partido más fácil para, claro. para jugar bien. ¿eh? Y a partir de ahí tiene que ser el entrenador el que juegue con ambos, y, y buscando ese, ese momento de racha de cada uno de, de ellos. Son jugadores distintos, son muy diferentes, eh, hay que buscar un fútbol diferente dependiendo de quién esté en el terreno de, de juego. Pero yo creo que sí, que, que a Libres se le puede aprovechar bastante más de lo que se le está aprovechando. Bueno, vamos eso, a ver. Es que tiene razón, señor ¿Sí? Prados. Yo antes me había olvidado de él, la verdad, pero el Charo está pidiendo a gritos jugar titular. Yo creo que su... es un. de qué? ¿En qué posición? De medio centro. Si sí, es oye, que... de central, se desenvuelve bien, pero yo, yo pienso que con su juventud es el medio centro del Atlético de los próximos años. Lo que le estamos viendo, ¿eh? para mi gusto. Pero. Pero es que para, está, es que espera, está muy claro, jugar no hay sistema. sistema que, que, para jugar, para sistema. jugar con eh, dos. Si, si puedes poner el mensaje otra vez, que voy a dejar mi número hoy para que me llamen así, para que asesore yo a, la, a Valverde. Sí. No tengo cosas que hacer yo que asesorar a la Valverde. Ay pequeño vacío, no te pico. Ya, no, no me para. pico, pero claro. que... Pero vamos a conocer un coche. Vamos ahí al Alto Benécury que está esperándonos el grupo Carvagen y nos van a dar una solución, práctica de movilidad inteligente segura. Irrelevante y que se dirige también, como no, al transporte urbano de pasajeros hacia un camino más sostenible. Les hablo del modelo TX de Carvagen, cómodo, exclusivo, London Electric. <laughs> Hola, soy Lorena, asesora comercial de Carbagen. Yo hoy he venido a presentaros la nueva marca, London Electric. Lorena, veo que es un modelo con una accesibilidad fantástica. Tiene esta rampa aquí, ¿no? Sí, es un vehículo totalmente adaptado para personas con movilidad reducida. Tiene la rampa, luego tiene un asiento. Que se gira para que poder sentar a la persona y ponerla ya en la posición correcta. Uh -huh. Luego también tiene un interfono para poder contactar con el conductor del vehículo y eh, además eh, también tiene una frecuencia especial para las personas con eh, problemas auditivos que lleven audífono que eh, se conecta a una frecuencia adecuada para que no se interfiera y puedan escuchar correctamente. Pues fíjese qué espacioso es este nuevo modelo que se llama exactamente Lorena. TX, es el London Electric TX. Vale, ya tenemos unidades aquí y podemos visitarlo y para más información, ¿dónde? En el Alto de Necuri, en Carvalho 4x4. <laughs> Bueno, eh, ¿jugará Raúl García el miércoles en, en el campo del Rubí? ¿John? Está complicado. Yo creo que al 99% que sí. ¿Seguro? Sí. <laughs> Tenías que haberle dicho, ahora, yo creo que Guruce <laughs> Edu, y te voy a otra pregunta ahora. Dice, ¿crees que va a jugar Raúl García tú, sí o no? Yo creo que no. Yo creo que no. A ver, hay dos puestos, el 9 y el media punta, ¿no? ¿Mm? Raúl García encaja en los dos. A ver cómo hacemos para encajar a Villalibre, Villalibre Raúl García e Iker Muñahin. Le va a poner a Iker. A Iker le, a... le puedes poner por la izquierda y a Berenguer y, y, por, y por la Iker. derecha. Y, no. entonces, y entonces a Duares no le demos minutos tampoco el miércoles. Ahora no, le va a poner a Berenguer. Berenguer a la izquierda y a Duares por la derecha. Pero luego, media punta y delantero centro, Vía libre. Villalibre y por detrás Iker. ¿Y Raúl García no va a jugar el partido del miércoles? Sí, no es que no caben todos. Que no caben todos. No sé, John García, el, el debate este… El... No, bueno, no, yo pienso que Raúl va a jugar de punta a punta y Iker por detrás. Y, y Villalibre al banquillo. Maquilla, ¿sí? Es que Raúl García, si no juega el miércoles, decirle. ¿Qué? ¿Para, jugar, ¿para va qué, qué más renueva no a jugar de titular. Ya, Tranquilos, que yo, en mi, papel, yo que en mi papel de asesor de Ernesto Valverde ya le voy a decir cómo tiene. Yo, quiere, Borja, yo cómo creo que va a jugar, jugar Raúl García Yo sí, un poquito, sí. Tú que conoces un poco al, al jugador, ¿cómo crees que lo está pasando? Bueno, yo creo que no, no, no he tenido. ha subido? No, te, no he tenido contacto con él pero este año. Él es una persona muy calmada, sabe cuál es su rol creo que hombre, que estará rabioso porque quiere jugar y quiere aportar, porque es, porque es así, es competitivo hasta la, hasta la médula, ¿no? Pero yo, yo tengo la sensación de que se iba a jugar el miércoles. ¿eh? Yo... Pero pero que es un jugador muy importante en la historia. Hace piña. O sea, es un jugador que y, hace piña y siempre y, está con los, eh, con los jóvenes. Seguramente que Imanol ayer le dio eh, un, sí, dos buenos consejos. Con la Serbia eh, Libre está mucho. Las... Claro. Estuvo mucho con Kenan Codro Está mucho también con, 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 con Gorka Guruzeta Trata de ser un ejemplo para los jóvenes. Pero no el ejemplo pesado de tienes que hacer, tienes que hacer. Sino... O sea, yo entiendo que en ese partido... Eh, fíjate, estoy más con que tiene que poner a Villa Libre delantero. ¿Y, y, y a Raúl, ¿por qué no? Jo, pues porque al final... Por eso estamos eh, hablando de la discusión, que hay tres jugadores no. para dos puestos. El que no, no va a jugar es a Duárez. ¿Por qué no? Yo creo que va a jugar a Berenguer y que armonien por las bandas. Yo creo que no. Para, para encajar a Villa Libre y a Raúl García. Sí. ¿Y entonces a Duárez cuándo juega? Pues jugar la segunda parte. Y es que no sé cómo decirte. Yo es que pero es lo que, creo que va a pasar. Si un como a Duares, con 22 o 23 años, si no juega contra un equipo regional... No, para, para ver, qué nos quemos con que, las que el la partido de parte... Copa también es largo ¿eh? o sea que, que estamos sí. hablando de que hay cinco cambios también o sea que al final qué, ¿qué dijo que eh, eh, Peric, ¿qué dijo otro día del de, de capitán el viernes bueno pues habla que él tiene que tomar las decisiones y que le escuchamos el corte él viene en la previa del Valencia. ¿Hay algo de que él ve los entrenamientos y tal? Sí, sí, claro, él ve cómo están los jugadores, no se refiere a. Si, la a pregunta si... es sobre Iker, pero la verdad que él tiene Luego que. Luego dice que él tiene ve ve los en los tres entre tres semanas. Entre semanas, tal y cual. ¿Va a ser, va a ser que, que Valverde ve el programa y, y le escuchó a John García el otro día? <laughs> eh, Seguro. ¿Y entonces te de una, le des una cena tú? A, ¿A, ¿a quién? Yo, a, a Manol. A Imanol? Manol? A Manol. Y Manol García de Albéniz. ¿Por qué le doy una cena? ¿Tú no dijiste que, no que tenía que jugar Manuel. sí o sí? que debería sí, de jugar sí, 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 sí. en el cambio con Yuri. yo también estoy con Borja. Que en Barcelona tenía que haber jugado. ¿El, el, partido, que Copa jugar, jugar. Eh? ¿El partido de Copa tiene que jugar? ¿Eh? ¿También? ¿También? ¿Y, también. ¿Y en Villarreal también? También. ¿Vale? Que iba Genial. A jugar el domingo. si está lesionado Yuri. Así se hacen los jugadores. ¿Cómo? Creo ¿no? claro si, que, hay que Si está lesionado Yuri no tengo ninguna duda. A ver, ¿a porque pero, está... pero no, estamos en la discusión, ¿qué es lo que el, Borja? De que en Barcelona, tú lo has dicho hace un rato, mm. tenía que haber jugado yo sí nada más. O sea, lo, pasa tú dices? Mal, lo pasa mal eh, ayer con el Valencia y en Barcelona Man, pues que entonces, es mucho más exigente pues entonces la claro, banda ver, pero tiene que jugar que yo soy de los que piensa que, 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 no. que se tiene que curtir en, en minutos pero, pero sabiendo también cuáles son los rivales y eso resto lo, lo joder tú no lo has asesorado sí yo, yo lo he asesorado perfectamente entonces. aquí a ver aquí deseamos que eh, en este caso Imanol Mir los haga un partidazo que ayer, aquí estamos hablando de lo que pasó ayer. También le hemos puesto por la nuez cuando ha jugado los dos o tres partidos, lo hizo de cine el chaval. Un día malo lo ha tenido y punto pelota. Y en Barcelona eh, no le sacó, no le sacó. Ayer jugó todo el partido. El miércoles seguramente sea titular y cagó un partidazo. Y como Yuri no igual llega o no, si no llega Yuri, que le vuelva a poner en Villarreal, hombre. Bueno, vamos Entonces, a ver Creo sí. que el Eque también va a jugar. Yo, dos, claro, el que, yo creo que, el que vaya de Marcos, no, Marcos. No va a ser de Marcos le va a dar descanso. Sí. Hay que, hay que vamos, a, un poco. vamos a escuchar a Valverde hablar de, del capitán, de Iker. ¿Y, ¿Y por qué está jugando tampoco Muni? Pues eh, está bien que me preguntéis eh, por qué cambia uno de posición, por qué eh, sale este, por qué sale el otro, pero bueno, al final, pues es que es porque hay uno que tiene que tomar las decisiones que soy yo. Y como les veo a entrenar cada día y veo a todos los jugadores y veo a... Eh, cómo está el resto del... o sea, uno con respecto a los demás y los demás con respecto a uno, pues tengo que decidir quiénes juegan. Entonces, pues bueno, entiendo entiendo la pregunta, pero bueno, la, la respuesta es que al final, pues bueno, yo tomo las decisiones que creo que son las mejores para el, para el equipo en función de la situación. Entonces, pues sí, jugó a Dube el otro día, efectivamente, jugó porque es un jugador muy fuerte. Porque ellos tenían a Valde en esa posición y pensaba que nos podía venir bien. Y ya, pues no, no jugó muy bien porque entraron otros jugadores. Pues no hay mucha respuesta a eso. ¿Dice John García? ¿Dice John García? Que esto es un palo para el capitán. O sea, ahora contáis todo lo que hablamos pero, también o sea, en... No, 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 pero lo has dicho de forma espontánea. Sí, dicho, esto es un sí. palo tal. Al final, eh, a ver, es una pregunta que, que se le hacen y Ernesto... Se toma su tiempo para, para, y, y, para decirlo. Y dice que él pero, ve lo que pasa entre semana. semanas pero. pero entonces, si es, lo claro, ve, es que no le ve. No, es, no es eso. No, no, claro que lo no ve. Que y, y nosotros aquí el otro día dije yo que nosotros no estamos para ver en la semana eh, si uno está mejor que otro. Y lo de los y, siguientes. Sí. O bueno. sea, y eso George, al final. Una, una pregunta, entonces, ¿quieres decir que el equipo tipo es el que mejor entrena toda la semana? Porque entonces tenemos un de tipo si no hay lesión de por en todo el mundo el equipo solo son, se son los veintitantos. Sí, Otra cosa es. es que Ernesto elige a los que él cree que están en mejor eh, Pero eso condición que no. física. Eso es que no es así. Como que Entonces, no. ¿por qué hay partidos importantes y algunos les hemos pinchado hasta en las orejas sin filtrar para que juegue? Porque algunos son mucho más, ya hemos hablado de, 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 de líderes y de poderes de unos y de otros. Pero no ha salido unos, muy bien lesionado un a jugar una final de copa. No ha salido muy bien a jugar lesión en una final de copa. Sí, pero era Así con otro entrenador. Que, eh, ¿eh? Ah, bueno, con otro entrenador. Digo en general, eso de que los que mejor entrenan son los que juegan, eso es incierto. Bueno, dice algo más. A mi gusto, ¿eh? Eh, ¿eh? ¿Sacáis algo entre líneas de lo que dice Valverde, como dice John, que le puedes dar? Yo, un, yo tengo una duda. Un John, tú un jugaste con el resto de los Estados o coincidisteis? No, no no, coincidisteis, ¿no? Con Mendilibar sí, pero sí, con, con, no. Con, con. No, porque como las respuestas has, sois parecidos, que os alargáis y vais dando así, y me, me digo, barro, yo, yo se ha tenido que estar influenciado por, sí, creo, no, por el no, resto Valverde, pero, ¿no? Eh, pero como has, no ha sido una, una pregunta tipo. Ya, él... Eh, él él no sabía al principio cómo contestar y sí. se ha tomado su tiempo para Hombre, contestar yo... y, y, y lo ha dicho como, sí, como muy, es, correc muy correctamente. Es, pero como, como es, es sea, claro, o sea, sí, al final ¿no? tienes que ser claro. Y, y si tú crees que, que están otros por, de, por delante del capitán, pues, pues tienes que jugar otro. Aparte que si no dice nada el otro jueves, te está diciendo que hoy en día. Muñén es suplente en este equipo, nada. ¿No es un toque de atención. No es un toque. Joder, Entonces, sí, un para John. A todos. A ver, que tiene razón. Entonces, John. Los 14 está, no diciendo, juegas, está diciendo que él ve entre semana y que por lo tanto no le ve a, a mí. A, eso, a, lo que él no. no le ve, no dice. Eso no dice. Joder. de no. que él ve entre semana y ve a los jugadores. O sea, sí, qué funciona. Funciona. Sí, él, si él tiene que pues ve, decir Si decide. decide por otro será porque no o sea, le ve a los jugadores. No entrena bien, porque no es titular nunca. Y a Duares tampoco. No, que quizás me queda la duda de si Ernesto se refiere a un hecho puntual o temporal o a una tendencia con Iker. Porque tampoco queda claro en la respuesta. Pero ya es tendencia, ¿eh? ¿Eh? Pero ya es tendencia. Digo, ya no eh, es puntual. No, pero por las, por sus palabras. no me queda claro si se refiere a que ahora no le ve bien pero. o. Es que el, el tema es que tiene que tener mucho cuidado porque hay que gestionar muy bien esto, ¿eh? sí, Ese tema uno, hay que, si, si, si no es lo gestionas bien se te puede ir el eh, se te puede él el, el, el... Bien, eh. A mí a mí me dicen que él está bien. Y, y él sigue intentando Claro, bien. o sea, que no le está afectando. Pero no está no no ha gestionado lo de Raúl García, que ha pasado de ser es que Raúl y 10 más es muy diferente Raúl García. el bueno, sí, carácter es... de Raúl sí, es muy diferente al de. Hablamos de carácter y eh, si de juego. No pero pero qué carácter? Raúl no tiene 30 años, ¿eh? ¿Y qué tiene que ver eso? Eh, Raúl años. tiene 38. ¿Pero qué tiene que ver? Pero mucho. Iker, uno está acabando Iker, y el otro bueno, seguramente está en no el. Está 11, ¿Este, este, y tienes que llevar a pedir explicaciones a Retrobal claro. Verde? No no, pues pues no. no. no? No, no, Si no tengo nada que ah, añadir que decir. a lo que ya Gracias. se ha dicho. Si no, si es que al final. ¿Querías sacar algo de Raúl García al partido de la Copa? Eso no. No, el, el entrenador está demostrando que no cuenta con Iker. Eso es una realidad. Es pues, que Es la realidad. Eso es impepinable. Que a veces no es porque… Hemos discutir lo que queráis pero a veces, aquí, pero no cuenta con… A veces él. Y no, tampoco Iker le está quitando la razón, ¿eh? Claro, en muchos eh, momentos cuando, cuando, ha salido, cuando sale. ¿eh? Pero que muchas veces decimos, no, es que los jugadores es que no, no entrenan bien. Que no, si puedes entrenar bien, pero el que tienes enfrente es mejor que tú. ¿Puede ser? Entrenando peor que tú. Espera, ¿puede ser que el, el ritmo Mira, de Iker haya bajado? Yo sí tengo la sensación, no sé si el ritmo pide, de Iker ha bajado, algo más o el de velocidad. los demás o el de los demás ha subido o son, cada son vez todos en fútbol atletas. se juega a mayor ritmo no, y, que y, la, a, y a que le cuesta un poquito más. Que el, el, la, la, lo he dicho muchas veces, aquí la, el ritmo y la, 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 la preparación física se coge, eh, importante en los entrenamientos, pero, pero donde más se coge son los partidos. Entonces no os preocupéis que vamos a la lira con el médico que han fichado, con el fisiólogo. Bueno, eso yo creo que es una inversión mejorará, a largo plazo. mejorará muchas cosas a largo plazo. De, para esta es. temporada tampoco pero, va a tener pero que una en, repercusión Yo que, creo que tiene más que ver en el trabajo de cantera que en el trabajo... O sea, a ver, que sí, creo que va a tener Hombre, más que, que ver... el después de la carrera que lleva me imagino que no querrá entrenar, mejorar infantiles, ¿no? No, no, es que pues él no. viene para trabajar en todas las categorías. Entonces, claro. es, que, es que esto es paulatino. Ah, no es ni no, no Ningún milagro, o sea, esto va poco Se a poco. No trabaja ni nada, está aquí. En fin, bueno, que eh, nada, que hemos llegado a un equipo igual? Eh, ¿Te un qué? equipo mañana para el partido? Mañana copa. tenemos asamblea, pero a las 7 de la tarde en directo. Tenemos también, tenemos también copa, que es importante. También hay copa. Tenemos seis horas, igual dura la asamblea en tiempos muertos. seis horas mí. de programa mañana? Mañana es fácil, antes de la una. Hoy voy a dormir si, un poco entonces. Si empezamos a las 7, 7 y pico, antes de la una no acabamos. Y luego acaba con el la rueda de prensa de Uriarte. Eh, haber dicho que vas a dormir rápido hoy? No, dormir un poquito, claro. Oh, ¿Vais a poner canapés pero, en plan, canterín me a, Edu, eh, sí, como siempre, Edu, ¿no? Hablaba El partido de Rubí, ¿no? Hablaba eh. al verde mañana también Así por la que tarde Sí, sí, que hablaremos de la copa. Sí, hombre, va. A ver, a ver. momentos la, 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 la de todo, Peri, porque la asamblea asamblea, horas. hay cosas muy bonitas que están muy bien, no, Y la, otras que la son, un, son es, un coñazo. Es el, el acto igual más importante de toda la temporada. Viene el, armando, el por cierto, a la asamblea mañana con números, con datos. O sea, que no se y, lo pierda. Miguel, te veo. Y Barrientos. el los cuatro. El profe. Miguel, te veo la próxima semana, ¿vale? Venga. Borja Conde, La próxima semana no me ves. ¿Ah, la próxima semana no te veo? pues tú verás. Borja Condes, Escoricasco. me Perillas, estamos. John García, Gabón. a ustedes... Recuerda, ¿eh? Siete y cuarto empezamos mañana. Siete y cuarto, la Asamblea de Compromisarios. Mañana, en directo, aquí en, en esta casa, en Televilao. Con el añadido, me decía una persona esta semana que le encantaba ver, porque hay posibilidades de verlo en mil sitios, que le encantaba ver la Asamblea en Televilao por los mensajes. Bueno. Ha mucho. Cuando hacíamos teníamos cámara, cámara propia, aquí el mensaje, mira que se montó. Era terrible. Bueno, la palanca la, con pradera, ¿no? No, pero eso eran elecciones. Yo tengo las asambleas. Ah. Lo de los mensajes. Está no. muy, el, yo digo, a ver, a ver. En las asambleas, antes teníamos no, es que fue, la señal. Pero ¿cómo fue lo de las elecciones? El, eso, eso, que eso, mandó uno, ¿no? Sí. Eh, no, eh, Indauchu con la Miki. No sé qué, quién el otro, no sé quién con el corre, y la palanca con Pradera. Bueno, eso, sí. eso fue el día anterior a las elecciones que hubo que un debate, que hoy sería inviable eso, gran hacer, tipo. hacer un debate. Gran tipo José Alberto Pradera, además que le, le pude ver el otro día de lejos. Eh, un abrazo y, pero, y que, que, sí, nos sigue el programa, ¿eh? Pues un gran saludo tipo. para el, José Alberto Pradera. Era, uno de los, era una anécdota que uno aquí, de aquella los, noche. Un de los que despertó esta ciudad. No fue el directamente, me dicen que con el tema del Google pero uno de los hombres que apostó por, por el Google y, y el tiempo no da la razón. Vamos a hacer esa pausa y venimos de inmediato. Y por Arranca Retroclásica en Beck, el mayor salón de automóviles y motocicletas de época del norte peninsular. Coches de colección, motos históricas, libros, piezas y recambios, restauradores, coleccionismo. Todo y más para los amantes de los vehículos antiguos. Si eres aficionado al mundo del motor, no te lo puedes perder. Retroclásica en Bilbao Exhibition Center. Del 10 al 12 de noviembre. Más información en eventosmotor.com. un smartphone para poder renovar. Ahora estrena este increíble Samsung 5G plegable por ser cliente de Euskaltel. Y luego vuelve a estrenar móvil cada dos años. Euskaltel. ¿Qué quieres mañana? Los 80 llegan a Bilbao el 24 de noviembre. B. Vizca y Arena. Entradas a la venta en tomasenespain.com Éxito nos impulsa a ir más allá. Extendemos los Special Days de Carealde hasta fin de mes. Descubre descuentos de hasta 12.000 euros en vehículo nuevo y ocasión en toda la gama de ese automóviles, Peugeot, Citroën y Opel. Además, por la compra de tu vehículo durante el evento, entrarás en un sorteo por el Mediterráneo. Ven ya a los Special Days de Carealde en Baracaldo, frente al Max Center. Auditivos Audio Group, profesionales amables y cercanos que te realizarán un test de audición gratuito. Te ofrecen la solución auditiva que mejor se adapte a tus necesidades, siempre con calidad y al mejor precio del mercado, sin costes de financiación y con un segundo audífono de regalo. Ah, y recuerda, muy importante, puedes probar tus audífonos durante 30 días sin compromiso alguno. Joker ya está aquí, la mejor tienda de ropa femenina donde se visten las celebrities y gente con estilo a precios asequibles. Con la atención de una personal shopper que te asesora en tu cambio de imagen para mejorar tu vida. Ven y visítanos. Te esperamos en Galdacao y Baracaldo. Ducha ya. Di adiós a tu bañera en 8 horas. Somos líderes en Vizcaya. Hemos realizado más de 15.000 cambios y te damos 5 años de garantía. No necesitas pagar por adelantado y puedes financiar sin intereses. Solicita presupuesto y proyecto sin compromiso. Visítanos en nuestras exposiciones en Bilbao y Baracaldo o llámanos al 946 Ducha ya. Si estás buscando el vehículo de ocasión perfecto, en tu concesionario Renault Dacia Gausa del Alto de Nekuri tenemos el mayor stock de vehículos de ocasión de Vizcaya. Todas las marcas garantizados y al mejor precio, con asesoramiento personalizado y financiación a medida. No lo olvides, en tu concesionario Renault Dacia Gausa del Alto de Nekuri tenemos el vehículo de ocasión que necesitas. Te esperamos. 4 de noviembre llega la primera charria soca a Munguía. desde primera hora de la mañana mendivuelta, a Taco con chorizo de la zona, triquitilaris, feria, catas, electrocharanga y asada de cerdo en la plaza. 4 de noviembre, charria soca en Munguía. Y si me espera... Este miércoles 1 de noviembre a las 13 horas en Tele Bilbao, sexto concierto lírico desde la capilla del Cementerio de Bilbao en Derio. Los días 4 y 5 de noviembre ven a Zamudio y disfruta de su Asoca, el sábado feria de chocolate, dulces y artesanía, cata de cerveza artesana, degustación de cachopo limusín y de porru salda. A las 7 en el casco urbano, concierto de puro relajo y el domingo tradicional, feria agrícola y ganadera, cata de queso y diazábal y chacolí. Todo el fin de semana campeonato de ganado limusín de Euskadi, bajo grandes carpas, 4 y 5 de noviembre Zamudio-Coasoca. Neraiker, amplia exposición de sillas y mobiliario de oficina, especialistas en ergonomía. Ofrecemos soluciones a las necesidades de cada cliente. Invierte en salud. Elige Neraiker. En Deusto Francisco Macías 7 y neraiker.es. Pues estamos ya en tiempo de tertulia segunda parte. Tengo por allá Carvajo. Carvajo buenas noches. ¿Cómo Perdón. estás? Bien, bien, bien. bien ¿En serio? Hombre. ¿Feliz? Bien. Muy feliz. Muy ¿Sí? feliz. Hemos ganado el sábado. En, ah, vale, vale, vale. El Rabecho, vale, vale la guitarra y, y bien. Y, hombre, pues el Atlético tan feliz. Mira, ayer, ayer, ya decía yo. Con, ayer vi con el lo... partido con Edu Alonso Lau. Los dos. Da gusto cuando ves gente a la que sabe de fútbol. Da gusto ver un partido así. Y, no. encima, y encima no es que sepa de fútbol, es que encima es muy buena persona. Sí, sí, hombre, Edu, nos conocemos desde hace decir, muchos años. Le voy a decir que venga la próxima semana. ¿ves? Yo jugué con su hermano en el Indauchu y muy buen muy, muy amigo. El hermano de... era delantero si no me confundo, ¿no? Sí, José, Zurdo, sí. ¿no? muy amigos de la familia, además, y sí, sí, muy buena gente. Bueno, ¿y Edu qué decía del partido? Bueno, Edu, pues al final es normal, es un jugador que ha estado muchos años en Atleti y bueno… Pues, ¿Qué sabe de qué va esto? Sabe de qué va esto y una persona siempre ha sido muy educada Y, ¿Y coincidía contigo. Bueno, en bastantes cosas, sí. ¿Y no te gustó el partido? No es que no me gustó el partido, no me gustó el Atleti. Creo que ayer hay unos cuantos nombres que salen señalados muy claramente y me parece muy peligroso. Me parece, pues por ejemplo, que Nico Williams ya está demostrando el tipo de un jugador que puede ser. A mí me parece un jugador un poco… ese lado demasiado globo y demasiado bombo. Yo llevo mucho tiempo diciendo que es un jugador que contra los 10 primeros de la liga desaparece. Lo demostró el año pasado y lo ha vuelto a demostrar ayer. Pero ya es que ayer creo que la actitud que tuvo a nivel defensivo fue entre cero y nada. Es decir, la gente está cargando las cintas contra Imanol, pero es que no tuvo en todo el partido ni una ayuda de Nico Huelnas, absolutamente ni una. Es decir, lo que quiero decir es que, por ejemplo, lo que trabaja su hermano en un partido de fútbol, él no trabaja ni en cinco juntos. Entonces creo que, que se le está dando demasiado bombo a este jugador, porque estamos llegando a límites que de que si se va desaparece el Atleti. Y creo que igual lo que necesita es un poquito banqueta para que se enfríe un poquito, ¿no? Y creo que él salió retratado. Creo que también salió retratado Víctor Paredes. Está siendo muy crítico con Nico, ¿no? Es que me parece que, que es un jugador que, para, bajo mi punto de vista, no ha demostrado todavía ni de lejos todo lo que se le está poniendo de, de bombo. Entonces, y no es un partido, repito, el año pasado, contra los diez primeros clasificados de la Liga, desapareció en combate y este año va camino de lo mismo. Va camino de lo mismo. El año pasado jugó bien contra el Elche, Valladolid, Español... Contra los que luego fueron al pozo. Otro jugador que creo que quedó retratado ayer fue Aitor Paredes. Creo que es un jugador al que le falta todavía muchísimo pozo para ser un jugador titular en el Atleti. Lo que pasa que como creo que se ha hecho una mala planificación de plantilla, sobre todo en el aspecto de los centrales, pues estamos como estamos, ¿no? Pero ayer Aitor en el primer gol comete un error que no se puede cometer nunca. Una vez más, iban si van unos cuantos partidos antes del minuto 10, ya, ya se ha amonestado, lo cual es un lastre muy grande para el central. Antes del empate a uno, si el jugador de Valencia anda un poco listo, se hubiera ido a la calle en una falta clara que hizo en un lateral del área, solo que el de Valencia siguió, si no se hubiera ido a la calle. Y creo que ahora mismo no es un jugador para ser titular en Atleti. Y creo que el otro que se retrató pues fue el entrenador ayer, Ernesto Valverde. Creo que una vez más no estuvo en nada acertado en los cambios. Es que tampoco tiene mucho. No, pero es que lo que tú no puedes hacer es sacar a Sir libre para cargar el área y cuando sacas a Sir libre para cargar el área quitas a Sanzet y metes a Muniain, que no pisa el área ni para tirar un penalti. O sea, es que fue una contradicción absoluta. Si cargas con libre es para poner balones al área, qué mejor jugador de segundas jugadas de Calles que había en Sanzet, aunque no estaría en su mejor día. Pero es que si quitas al jugador que coge todos esos balones, que te puede hacer algo diferente... Y sacas a un Iker Muniain con el que has demostrado que no cuentas. Yeah. Y no me parece coherente que saque unos minutos a Duales en Barcelona y ayer vuelva a desaparecer. Muchas cosas no me parecieron coherentes. Por ejemplo, ayer tampoco me pareció coherente el cambio de Dani García. Me parece un jugador que estaba entonado, que estaba dando equilibrio al equipo. Y creo que el equipo tiene un problema muy, muy serio en defensa. Y cuando digo en defensa no digo solo con la defensa, digo en defensa. En el equilibrio defensa-ataque, empezando porque en bandas... Pues por ejemplo Nico Williams no trabaja absolutamente nada. El equipo está muy largo, muy largo desde los centrales a los puntas, por lo tanto es difícil trabajar la presión <coughs> y es preocupante que empates en el minuto 96 y tu mejor jugador sea el portero una vez más, porque si no es por una Simón no llegamos al minuto 96 vivos ni de lejos. Yeah. Entonces me parece preocupante, me parece preocupante que estemos dependiendo de que el segundo mejor jugador ahí sea Oscar de Marcos con treinta y tantos años, y nos venga un equipo como el Valencia, que no es un equipo que especialmente trabaja la cantera, y te vengan tres chavales de 19 años y ellos solo te ganan el partido. Sí. Y nosotros somos un equipo de cantera y podemos volver a mirar otra vez la media de edad de ayer. Es que no, no entiendo dónde está otra vez una y Gómez, dónde están. Esta semana no sé qué periódico era. No voy a decir, porque como no sé qué periódico era porque me lo leí por Facebook, alguien escribe un comentario que decía un artículo que decía los jóvenes se enamoran a Valverde yo pues no sé serán pues tres semanas porque lo llega el fin de semana y volvemos a lo mismo de siempre y volvemos a lo mismo de siempre y vuelta la burra al, al este y así estamos entonces yo ahí salí muy desilusionado de, de esa mes qué pasa que se empatado el diez minuto y se minimizan los daños pero es que yo creo que nos estamos engañando así lo veo yo ahora mismo Juan Antonio Zulaga, ¿tú cómo estás? Ya, buenas noches. Querido. Regular, pues, regular, pues porque, hombre, si no se pierde, pues tienes la semana, pero como no hemos ganado, pues tampoco la tienes buena, y encima el segundo tiempo del Atleti fue un nefasto total, o sea, no, no había por dónde cogerle, y los jugadores que tenían que desequilibrar, Sancé, Nico Willa y tal, quitando a Iñaki, que hizo un partido bastante bueno, el resto no, no estuvo acertados. La defensa nos hace falta un central como el comer, pero como el comer. Esto ya lo venimos diciendo, se marchó Íñigo y nos ha suplido su baja y lo está notando el atleti en demasía. Y luego arriba sigo insistiendo que nos hace falta un delantero centro. Lo vengo diciendo todos los lunes. ¿No tenemos delantero centro? Yo no lo veo, o sea, como no lo veo, pues no lo veo. Un delantero de centro mete goles. No tenemos que abajo de Yo añoro a Duriz, añoro a Urzaiz. No. Yo, no, creo, que, no, que yo no. creo que sí. Lo que pasa es que tenemos que tener claro a qué queremos jugar. Por eso digo que yo creo que los cambios desconcertaron. Yo no había quitado a Guru ayer. Creo que sí. estaba haciendo un muy buen trabajo. Y sí, yo estoy leyendo ahí algo de Guru y no comparto. No, sé no comparto. Guru. No no, yo no Guru comparto porque lo Guru, sea, Guru, pero, Guru el traba curra el, los trabajo. El trabajo ayer de Guruzeta es brutal. Es brutal, tiene que salir a recibir balones de espaldas, a veces melones, controlarlos, bajarlos, intentar orientarlos. A mí no me parece que hice un mal partido, lo que sí creo que ayer fue yo, para mí es el peor partido que he visto Salamanca hace mucho tiempo. Eh, ayer les pones en vez de Salamanca pones el partido en un campo regional y fue un partido regional por parte del Athletic. No he visto jamás tantas imprecisiones, tantas pérdidas de balón, tantos malos pases generalizados, ¿eh? Todos. Es más, el primer tiempo fue lamentable. Fuimos con el 1-0, que fue un milagro. Y el primer balón del segundo tiempo sacamos de medio campo y lo perdimos, según sacamos otra vez de medio campo. Ya. Sí, pero viste los corners? No, pero ya no ¿A voy qué a. no voy a los corners. Es yo, una vergüenza. Ya no voy a los cornes. Yo no he visto jamás perder tantos balones por imprecisiones a un equipo de primera división. Y fue generalizado, y eh. Campo, fue generalizado de todos. Es que ayer fue, yo creo que lo peor que he visto en un par en un campo de fútbol. Hace mucho tiempo. Dice eh, Chema que vio el partido al lado de, una, de alguien que sabe. Yo lo vi también alguien. Sabes a quién tengo de compañero de localidad, alguien que viene a menudo una vez o dos al año a estar contigo aquí y, y lo hablábamos. Y es que yo no he visto algo parecido ni él hace muchísimo tiempo. Fue a la hora de los, de los... Fue, fue las imprecisiones. Fue lo peor del partido. Fueron el, el número de imprecisiones en los pases O sea que no se, en un campo de Primera División. ...no se puede ver tanto despropósito en tan poco tiempo... ...y encima salimos vivos el primer tiempo... ...encima ganando y dices va... ...malo será el segundo tiempo, rectificarán... ...y el primer balón que sacamos del no. mediocampo... ...lo perdimos. Bueno fíjense en las conclusiones que está sacando la mesa... ...y no solamente esta sino la anterior... ...son muy... van en la línea todas... ...que Imanol lo hizo mal... ...pero que parte de esa culpa de hacerlo mal... ...pudo ser por lo poco que defendía a Nico... ...que Nico no lo hizo bien, que Sanzet tampoco... ...que los cambios no aportaron... ¿Qué? que en defensa estamos cojos, que el bueno, portero fue el mejor bueno. y que Óscar de Marco sigue no, a un nivel... Pero lo artístico. de Manol entre lo entre comillo, eh. yo es el chaval, no le pongo responsabilidad, pero hubo mucho, muchos balones, que no es culpa de Nico Williams, le ganaron la espalda en balones que Nico no tenía nada que ver, ¿eh? en balones largos, que cuando se giraba, Chema, pero le Chocó, había ganado vamos. la espalda, entiendo que las coberturas no se le hicieron, pero yo hablo de jugadas en las que las coberturas no tienen nada que ver. Valores largos que le ganaron en la espalda. Sí, pero eso es porque que, el equipo estaba muy... Estirado sí, también. yo creo, eh, pero bueno, que no le he echo la culpa. Eh, la que a, base, a ver, a Imanol a base de eso se aprenderá. Aparte que, oye, pues tiene que aprender... Y el atleti no recuperó en línea alta, en presión alta, sí, ni un 1% bueno, partido. Pero en general el despropósito fue tan generalizado que me cuesta entender cómo este equipo, que hasta ahora venía haciendo las cosas bien... Pudo hacer algo tan mal y de una manera tan, eh, 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 tan global eh, como lo que vimos. Yo, insisto, creo que no he visto un partido peor de un equipo de Primera División en imprecisiones de pase hace muchísimos años. Y eso fue a mí lo que más me llamó la atención. Y así estuvimos vivos y, ojo, es cierto que el, nuestro portero nos salvó, pero la a también las tuvo. ¿eh? Sí, sí, sí. La Atleti las tuvo y ojo, el Valencia, de todos modos, así me gustó. El 8 del Valencia me pareció espectacular. Sí. No sé quién era. Me, Derra, me, sería. ¿Eh? Javier. ¿eh? Javier ¿eh? Me pareció el 8 del Valencia. Sí, puede ser, ¿no? el, el, Javi el medio centro me pareció espectacular. Sí, me partido. pareció verle. Eh, el ritmo del Valencia. El ritmo. Pero, pero aún así, eh, bueno, el Atlético dentro del de, Atlético es lo que tiene. Dentro de un mal partido, bueno, tuvo sus oportunidades. Y lo que no entendí yo, lo ha dicho Chema y ni lo entendimos nadie, es el cambio de, de Sanzet por Muñaín. Eso es incomprensible. O sea, no tienes por dónde coger los ancetes. Tu hombre eh, diferencial, que si algo puede pasar, te lo va a provocar él. Nico, entiendo que también es de los que si algo puede pasar, lo puede provocar él, pero eh, ayer no estaba para provocar nada. Pero Sánchez sí está. Entonces me pareció el cambio que no hay que no había por dónde. A ver, pero hay, una hay un tema que ¿No os sí. he dicho. Sí. Seguimos sin sacar. Si sacamos 14, 15 cornes. Yo no sé si va uno al centro del área o ninguno. No llegan ni al área pequeña. Es una vergüenza que se saquen los cornes. Es que yo de verdad no lo entiendo. O sea, Valverde, joder, si es un bueno, gran entrado. Carlos en Lezama. Nicolás eh... estaba sacando bastante bien, ¿eh? Hasta ayer. Bien. No, hasta ayer. Ayer Nico, ni uno. Que Nico no sacó todos, pero hasta que Nicolás estaba sacando bastante bien el balón para. Es una vergüenza. Ayer ni uno. Y eso muchas veces te generan un gol o un penalti. Algo. Es que. Ayer bueno, fue que, una vergüenza. Pero que el equipo sigue arriba y bueno, vamos bueno. a ver. Eh, no, vamos a ver. Que, bueno, vamos a, si nos dicen firmar esto a principio de temporada, lo firmamos. Eh, de vez en cuando te tiene que pasar algo de esto. Y bueno, yo creo que el equipo hasta ahora, las sensaciones que ha transmitido han sido buenas. Pero atrás sí tenemos un, tenemos un problema. Yo pensaba que Paredes, eh, eh, con los partidos, con la temporada pasada, después de jugar tantos partidos, iba a cambiar, iba a, ser, iba a formar con Vivian, un binomio, bueno, más o menos que podía dar estabilidad y que podía cumplir con él sobre el papel con lo que se le exigía, pero, pero la sensación que me dio ayer es que uf, está muy, muy, muy vale. verde. Entonces ahora no sabemos lo que va a ocurrir, eh, porque al final él mismo, el mismo jugador lo sabe y ahí, el otro día además, después de la tarjeta y cuando nos meten el gol, el propio jugador, cuando nos meten el 1-1, el jugador se viene abajo. Se viene abajo, se lo nota, no sabes, subió a rematar un corner y todavía iba a rematar el corner y subía pensando en el error que había cometido. Pues que fue. Es que fue. Entonces, yo lo que veo es que, no sé, ahí tiene un problema el entrador, que no sé cómo lo va a solventar, si va a apostar por juventud o va a seguir con ellos dos o se va a ir al mercado, aunque no creo que haya mucho para fichar ahora mismo para, para esa posición. ¿Y qué ha pasado? Pues bueno. ¿Qué tal vamos de tiempo? Porque tengo cosas para decir. ¿eh? Tienes tiempo, sí, sí, tienes tiempo. Eh, en primer lugar, me gustaría apuntar que, ya que hemos hablado de, de Edu Alonso, que es un crack, como bien has dicho, y que yo he jugado un par de partidos contra él, para, toda, vamos, para sorpresa de todo el mundo. Sí. Y es... Eh, los jesuitas. Sí, eso es. En, en el patio de... El patio del Colegio Jesuitas, eso es. Ah, los domingos. Un crack, sí, sí, sí. Y nada, me gustaría mandar saludos a lo Borja, a lo Borja Conde. Sí. En primer lugar, a, a un colega mío, a Manu, que es un chaval muy majo, que lleva llevo un tiempo con él y es ahí en, en el equipo de fútbol es un crack El único defecto es que es madridista pero bueno enhorabuena uh -huh. para él este fin de semana y otro saludo muy especial a todos los que se fueron antes del pitido final de ayer porque ir al partido tragarte por rato a ratos ese partido del Atlético y perderte el gol me parece yo, que es espectacular yo, eh, y que yo quiero pensar que, que bueno que cada cada aficionado tiene su rollo tiene su problema tiene que llegar a casa a cierta hora o no puede, no sé, quiero pensar que es eso, no quiero pensar que no, que no son del Atlético. No, no, todo es, lo contrario. Es perfectamente lícito que se vaya uno cuando quiere. Ahora, también es lícito que yo, a mí me parezca feo, sobre todo de cara a la gente que está viendo el Atlético muchos kilómetros, muchos cientos de kilómetros y no puede, y daría, por, solo por ver un descuento del Athletic, daría mucho, mucho dinero y mucho esfuerzo. Bueno, oye, ya te. Bueno, dirán, ayer, porque, ayer. Escucha, que me el, permita el, mensaje, tiro... el mensaje que has lanzado no es a uno, ni dos, ni tres. Unos cuantos cientos de personas se marcharon eh, antes que me, de finalizar. Que, ¿eh? me permitan, que me permitan el tirón de orejas porque ayer le sale mal porque meten gol. Pero bueno, en fin, ya está. Tampoco va a ningún lado. Pueden hacer lo que quieran, pero a mí me parece que no. Yeah. Parece que uno tiene que también entender que hay mucha gente. Que, que al final es un privilegio estar esa mes y, y tenemos que actuar en consecuencia. Con respecto al partido, me parece que mi bien amado Valverde se equivoca en varias cosas. Y creo que el Pipo Baraja le gana la tostada y se juega la segunda parte, sobre todo a lo que el Valencia quiere. Y me parece que. Yo ya venía pensando en. Que, me había avisado Peri para estar aquí justo antes del partido, me, me comentó para venir hoy. Y yo estaba pensando en, en el titular. Y mi titular era que perdemos el partido por culpa de todo el Athletic, desde los jugadores hasta el entrenador y hasta, el, y hasta la directiva o la planificación deportiva. Al final se empata, ¿vale? Bien, por un, vamos, por un gol que se saca Ingeki Williams. Porque ir a afrontar unos meses importantísimos eh, del Atleti, que es, bueno, este noviembre, diciembre y enero, que parecen muy, muy importantes a la hora de ver dónde vas a estar con la Copa, con los partidos importantes, de, con la acumulación de partidos de liga y tal. Ir a jugarlos con la dupla Vivian Paredes, que a mí no me disgusta, especialmente para un partido que te achiquen, que te, lleve, que te llevan muchos centros laterales, pero que esos sean no nuestros defensas titulares, sino prácticamente nuestros únicos centrales de la plantilla, me parece que es una mala planificación. Yerai va a tardar mucho en volver, desgraciadamente, eh, Eñigo Martínez evidentemente ya no está, y Paredes tiene cuatro amarillas, y es un... Sospechos habituales. ¿Es una mala planificación el tema de defensivo? Yo ya lo he dicho, porque es que cuando dice la gente que nos falta Iñigo Martínez, pero es que realmente Iñigo Martínez nos falta desde hace dos temporadas ya, porque el año pasado jugó 14 partidos. O sea que es que no hemos tenido tiempo para planificar y me imagino que desde dentro se habrá manejado que no iba a renovar. No creo que hayan sido tan ilusos de pensar que igual el 26 de junio cambiaba de opinión y renovaba. Yeah. Por lo tanto, has tenido una temporada y media para planificar el Atletis y Niño Martínez, para hacer cosas y no las hemos hecho. Y no las hemos hecho. Es que el único invento que hizo Albert del año pasado en uno de los partidos fue poner al Ecue. ...de central... ...es que... ...o sea... Es... ...yo pensé ayer que... ...hasta... ...me parece que el equipo que tiene más perfil... ...para jugar de central... ...quizás sea Vesga... ...yo creo que... ...yo creo que... ...hombre con altura... Eh, ...corte defensivo... ...yo creo que tendría que probar con Vesga... ...ya que en el centro campo... ...tienes a Dani García... Y tiene esa rueda galarreta, tienes, no sé, yo creo que tendría que probar con Vesga de Central. Es verdad que el fútbol ha cambiado, pero durante muchos, muchos, muchos años en el fútbol, la gente que era muy buenos mediocentros, cuando perdían chispa y velocidad, pasaban a buenas centrales. Porque al final es el mismo puesto, solo que sin vigilarte la espalda. ¿Eh? O sea, por lo tanto, es más sencillo. Viendo todo de frente, viendo todo. Vale, pierdes velocidad, pero ganas esa experiencia. Yo creo que Vesga es con quien debería de hacer experimentos. El, el problema es que los dos centrales que tenemos ahora, lo que he dicho, en partidos como como el Sadar, que te llueven muchos balones, es donde, y con, como en Mallorca, es donde son buenos, sacando sus balones constantemente por arriba. Y creo que creo que ahí tienen mucho, <coughs> tienen muchos balones Pero cuando hay que correr hacia atrás, creo que ahí se nota la falta de, sobre todo, sobre todo Geray. Y no sé si Vesga justo es el, eh, la persona que puede solucionar… No, digo que, que es el único con perfil ahora mismo que sí. veo que al que puede reconvertir en central. No digo que sea el ideal, que no veo para reconvertir, salvo que en el Blue Atleti eh, hay algo que... en no los veo. entrenamientos Valverde está poniendo a John De Luis y, al, y a Aguiluz jugando con es el John primer de equipo. De es, ¿no? John De Luis es John. Sí. Sí. John de nombre. Están jugando de centrales en el y lo están haciendo muy bien y están eh, entrenando con el primer equipo. Y, pero, que pruebe, pero, mira el Valencia, prueba con los, chavales. ¿Cómo juegan esos señores en, en la élite? No lo sabemos. Ojalá sean unos cracks. Se los prueben, mira, y, y si el miércoles para hacerlo, tiene para si yo poder. Yo para probar. Hacerlo, efectivamente. Es la Copa y es y es en el Atlético efectivamente. Pero yo quiero hablar de eso, de que no ha habido en alguna planificación si estás ahora haciendo estos encajes de bolillos. Repito, cuatro amarillas tiene paredes. A mí me… Yo sigo confiando en él. Como, y como lo que veníamos comentando de Imanol. Tú pones a Imanol y te arriesgas que le salga un partido como el de ayer. O como la primera parte ante el Betis, que se nos olvida. Pero es que ya está. Yo creo que todos firmamos que nos dé estos partidos porque es el precio a pagar por poner a, a Imanol. Y así, así se curte un jugador. Pero es que a menos hemos olvidado de jugadores que han ido cedidos por decreto. Porque Pecha Román cuando fichó por la Teti había jugado muchísimos partidos de central en la Real B. Yo de lateral le vi siempre, pero sí. sí. Y Hasta de la... medio centro defensivo ha jugado. Yo lo he visto jugar en la Real B. Y aquí no ha tenido ni una opción. Pero si no tienes jugadores, por lo menos tienes que probar cosas. Y es lo que yo creo que, que no se ha hecho. Entonces, ahora viene por pues, lo que viene. Y, y lo que dice hoy, Iker es verdad. Ahora habido una serie de partidos cargados. Y bueno, yo no contemplo ni la hipótesis de que no pasemos el miércoles. Porque ya. claro, pero... Venga, vamos, a, vamos a cambiar de tercio, pero nada, unos minutos. Eh, mañana hay Asamblea Zuluaga sí. y el Club se ha hecho llegar un La comunicado siete, sí. con una serie de, de, pues, de votaciones, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar nos han mandado un, un informativo respecto a que llevan ya ocho multas gordas en lo que va de año. Entonces dicen simplemente que, que vamos a a Samames, pues a ver fútbol, no a reivindicar politiqueos de ningún tipo, porque no es el sitio idóneo, yeah. no es el foro idóneo. Entonces eh, explica cómo han tenido eh, en la o sea, en la tempera, o sea, en la 22 23, bueno, que ha habido multas. Ha habido multas, sí, y vale. gordas importantes. ¿Y, entonces van a cambiar el reglamento, ¿no? Exacto. Con una serie, por ejemplo, en el tema de disciplina, ¿no? Eso, eso, es. Es, eso es lo que donde estabas tú, precisamente, en aquella bueno, comisión. ¿no? Yo he estado 20 años en la comisión de disciplina. Que es la que decide si echas y, o no a los socios. Y en 20 años, sobre todo cuando la UEFA con los belgas y tal, hubo socios que incluso sacaron la manguera y les orinó a mucha gente de abajo del equipo belga y tal. Todos estos fueron expedientados y alguno fue fuera del club de socio y con, tal el, igual. con los nuevos estatutos Zulu, claro. ...se ha endurecido mucho más... Sí. ...el tema disciplinario, mucho más, ¿no? Mucho más y... Entonces, el Atlético lo que quiere es rebajar. Bueno, quiere ponerlo un poco al día... ...es normal, ponerlo al día, o sea... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...no sé, la Comisión de Disciplina... ...ellos internamente, pues votan... ...de los cinco miembros... ...pues sobre un tema que, que haya... ...pero siempre dentro del estadio... ...todo dentro del estadio, la Comisión de Disciplina puede actuar... Y castigar a un socio, no sé, un año sin ser socio yeah, o a yeah. perpetuidad. Pero fuera del estadio ya corresponde pues a la chancha, a la policía municipal, etc. La, Hay la comisión de disciplina, no puede nada. En el momento que sale de las puertas, ya nada. Y, y bueno, dentro del orden del día, efectivamente, lo que estás comentando, quieren un poquito poner al día el tema este, porque yeah. antes estaba duro, pero es que estaba duro porque tenía que estar. Venga, pues sí. vamos a ver lo que nos dicen desde R.R. Armaila y tengo en directo a Pello, a quien le doy las buenas noches. Pello, Gabón, buenas noches. Hola, Gabón. Bueno, buenas noches. Primero, ¿te gustó el partido de ayer, Pello? Eh, no mucho. No mucho. La verdad, no no jugamos muy bien. No fue nuestro mejor partido. Lo mejor el punto en el último minuto, bueno, en los últimos minutos. Y nada, a ver si el siguiente mejoramos. Bueno, Pello, ¿qué pasa con R.R. Armaila? Ya estáis... Ya estáis de nuevo en onda, ¿no? Sí, bueno, al final eh, la decisión que tuvimos que tomar, con, bueno, después de meditarlo mucho, de, de parar la, la dinamización de, de la animación dentro del campo, bueno, fue una decisión dura, pero que tampoco pensamos que era la, la única forma que teníamos de intentar cambiar la situación en la que, en la que estábamos inmersos y en la que seguimos, por cierto. Explícanos, ¿pagar la dinamización? Parar, parar, parar. Ah, parar, parar. Sí, es que ha habido... Muchas veces se confunden los términos, como la aprovecho ya para decirlo. El tema de grada de animación no es un término correcto. Es eh, grada popular. Real Maya en euskera grada popular en castellano. De animación, de apellido, si queremos. Bueno, eh, y la huelga que nosotros eh, hicimos... Eh, pello, dijo, perdona perdona que te que la, diga, no, pero, no, bueno, pero no creo que eh, tiene ninguna extrema gravedad que los, los incultos... Llamemos grada animación. No, no, claro que no tiene ninguna Porque aquí navidad, todos estamos bueno, para el ¿no? ¿no? No, que sí, pero no, por supuesto, pero que no tiene nada que ver. Es un tema semántico, pero pongo el apunte para mejorar todo el mundo. Me refiero, el nombre correcto bueno. es grada popular, no te estoy diciendo nada. Simplemente bueno. un apunte. Y lo que quiero decir es eh, que se, se vendió como una huelga de animación cuando sí se seguía animando lo que se paró de hacer fue la dinamización por medio de, de micrófono y bombos de esa animación. Sin más, era un, un tema explicativo, nada más. Eh, no sé, la pregunta, eh, perdona, era por qué tomamos esa decisión. No, o que habéis, quiero decir que habéis uh, vuelto a la normalidad, ¿no? Sí, sí, hemos vuelto a la normalidad porque, bueno, seguimos, evidentemente, porque tom tomamos la decisión. Eh, de que por el bien de la LETI debía de ser así y, y así lo hicimos y paralelamente seguimos en, en negociaciones y, y seguimos intentando mejorar eh, la situación para, para no seguir sufriendo la represión que estamos sufriendo hasta ahora. Y cuéntanos, entiendo que hay sancionados, ¿no? Sí, tenemos mucha, mucha, mucha gente sancionada dentro de la, de la RI Armaya. Pello, tenemos, tenemos un problema de imagen contigo. Permíteme sí. que, que nuestros compañeros ¿no? retomen bueno, tu conversación. Se y bien, en ¿no? un segundo tenemos la. Se le oía bien, <laughs> sí, pero bueno, también es verdad que, a él ya. que se ha quedado ahí friselado. Y que será tan sencillo como recuperar la, la videollamada con, con Pello de la gran animación, que la tenemos ya. Pello. Hola. Que te había interrumpido, venga, cuéntanos. Sí. No, nada, no, te comentaba que sí, que hemos venido sufriendo muchas eh, sanciones de diferente índole, diferente cuantía, diferentes eh, razones también, y claro, la situación ya se estaba convirtiendo eh, insostenible para nosotros. Al final, un poco para que os hagáis una idea, teníamos un montante en diferentes sanciones de unos 80.000 euros de multa a diferentes personas, pues unas multas de 3.000, otros de 300, ¿Y, otros de 600... ¿Y cuáles son las razones, Peyo, de esas multas? Pues como te digo, las razones son muchas. Eh, por ejemplo, tenemos una concreta que era por introducir eh, una bandera de, del Donbass. Eh, otra, por ejemplo, a otros tres miembros que ha cargado también sanciones que incluso han, han derivado en expulsión, bueno, en expulsión, sí, de condición de socio. Eh, por portar una pancarta en favor del periodista Pablo González, que como sabéis está en Polonia retenido yeah. pseudo ilegalmente desde hace varios años. Y Pello, yo, yo con todo el cariño, ¿eh? yo te hago una pregunta: sí, sí. ¿a qué vamos? ¿A un partido de fútbol? ¿O a qué es lo sí, que vamos a San Mamés? Porque yo con todo el respeto y cariño, y aun compartiendo muchas sí. de las demandas que tenéis en esa grada. Por ejemplo, el tema de las banderas, sí. a mí me parece un auténtico atropello que tú no puedas meter sí. tu bandera, ¿no? O la de Palestina, o la de sí. que sea. Me parece un atropello, pero hay unas reglas de juego, ¿vale? Pero ¿a qué vamos a un partido? Esa es mi pregunta. A pues pedir, a pedir la libertad mucho. de un periodista, que a lo mejor tenéis toda la razón del mundo, que no sé de qué me hablas, pero ¿a qué vamos a un partido? Sí. A ver, a un, a un partido, sobre todo desde la ÑOCA Caser de Armaya, nuestra misión principal es disfrutar del partido y animar al equipo, evidentemente. Por eso, Pero bueno, eso ¿verdad? no es obvio para que ciertas personas, en algún momento concreto, eh, decidan hacer una reivindicación dentro del derecho eh, que tienen como personas individuales, derecho, dentro de los derechos constitucionales, y que sean reprimidas por eso. Yo creo que no son cosas. O sea, el debate no está ahí. Eh, ese es un debate que. Que parece ser que vende mucho y que, y que embarra un poco el campo. Evidentemente, eh, la misión principal es ir a animar al equipo. Ya. Pero eso no quiere decir que, por sacar, por ejemplo, en, en este caso concreto, Pablo González, un periodista que lleva retenido en Polonia ya, ya, sin mira, un juicio mira. justo, o sea que. Sí, Además, entiendo la situación y, 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 desde luego, no, no, no comparto esa detención. Mm -hmm. Pero que, que no sé, sí, que sí. Yo, yo, con todo el respeto y cariño pello yo, particularmente cuando voy al fútbol, voy al fútbol. Sí. Y si tengo que demandar, sí, sí. tengo que protestar, Eduardo. protestar porque han detenido a un periodista, pues me voy a la gran vía, monto una manifestación y ya está, porque yo creo que en el fútbol sí, hay gente ver, y, de todo y, y índole. Tú estás, o sea, ¿no? tú, tú estás en tu completo derecho de ir al campo a, a solo animar al equipo, solo como ha dicho antes, Peri, solo con la bandera de Atleti. Y, y todo el mundo te debemos de respetar lo único que decimos es que y quizás también deberíamos pensar que se puede respetar a una persona que aparte de ir a ver al fútbol y aparte de animar, en un momento concreto puede aprovechar esa situación para hacer una reivindicación No ¿Os han multado alguna vez por, por decir español los hijos de puta? Eh, a personas individuales no es, son multas diferentes, es otro, es otro de, los, de los temas que te quería comentar eh, muchas veces, pues eso, mezclamos todo. Hay por un lado informes de la liga, que lo que hacen es multar al, al club, y otras veces hay informes contra personas concretas, um, que normalmente suele hacer la chancha La archaña hace. hace las multas que, por ejemplo, hemos sufrido nosotros a nivel individual, eh, vienen derivadas de una denuncia previa de la archaña. Y otra cosa son eh, unas, unos agentes, o no sé cómo denominarles, de la liga que están en todos los partidos remiten unos informes yeah. eh, que, que, por cierto, la mayoría de las veces están también bastante sesgados. Eh, eh, y luego es Madrid donde deciden si multan al club o no, yeah. son cosas diferentes. Eh, y nosotros también aprovecho para decir que nosotros no defendemos ni que se vaya a insultar ni que se hagan otro tipo de comportamientos incívicos. ¿eh? O sea, nosotros cuando vamos en contra de, de la represión o cuando vamos en contra de los reglamentos, no queremos decir que con eso estemos a favor de que se insulte, ni, ni, ni mucho menos. O sea, entiendo, Pello, o sea, que, que por diferentes. ejemplo, a vosotros, a la, al, al grupo de R. no nos gusta que se llame Españoles Hijos de Puta, ¿no? Nosotros, eh, evidentemente, no, no promovemos desde nuestra desde la dinamización de la animación no promovemos ese tipo de gritos. Nosotros eh, todos los gritos que salen de allí eh, son para gritos de ánimo al Atlético. Y me consta. De, costa. Mm -hmm. de todos modos, yo 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 creo que tiene su punto de razón en un tema. Yo no entiendo eh, que se haya creado una especie de santa inquisición por parte de la Liga en la que una persona va al fútbol y decide si lo que tú dices o cantas o opinas le gusta o no lo gusta. O sea, estoy de acuerdo contigo, es que hay dos debates. Por uno, que sabiendo que esos comportamientos al club de le van a carrear multas. Evita, se, eh, se hagan y entonces yo creo que pe, habría que evitarlo sabiendo que pueden evitar aunque no estemos nadie de acuerdo con ello claro. pero sabiendo que al club puede reportar multas pues intentar en la medida de lo posible pues, pues no hacerlos no, no, haría, pero por otro lado eh, creo que estoy con él es que se ha creado una santa inquisición pero es que hay de, 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 de una auténtica porque la, maf, porque la mafia sí. ...solo es que están creando esto y por qué y quién decide lo ha dicho antes Chema que estábamos hablando adentro... De creo que, el, que en el Valencia Alguien de la Valencia lleva una bandera española con el águila. No. Hemos hecho de hablar de eso. Ya, pero no, yo es que. Fíjate, es, que, fíjate, es, que fíjate, pero, es que al final decide lo que, que esta... hay que sancionar y lo eh, que no. Pero, a ver, en esta mesa, en esta mesa, y seguramente hay Peño, estamos todos de acuerdo en que la normativa, la que está juzgando a, nuestras, a nuestra afición por parte de la Liga, están muy equivocados. Y están. Al otro lado de lo que es la libertad de expresión. Tienes la liga para decirte a ti, decir lo, lo mejor. Decir o no. Pero claro, lo que dices tú, sabiendo que cada vez que sí. hagas cometas el error, sí. el error para sí. ellos sí. de llevar una bandera, de, sí. por ejemplo, de Palestina pero ayer, es que, que si hay, sabes que te van a castigar. Eso es que dice que hay dos debates. Sí, pero uno, tú, por un lado, que yo tienen toda la razón. Pero y, a lo mejor y, tenemos y... que manifestarnos fuera del estadio. ¿no? Claro, pero si ¿no? es que el, el problema. Carajo, es... ¿Nos manifestamos fuera del estadio? También, por supuesto. Porque no, pero... ahí supongo que no podrían hacer nada. Pero no, yo lo que voy a no decir es porque no estás en el si que... la Junta Directiva del Atleti realmente está defendiendo a sus socios o está actuando de verdugo de sus socios. Sí. Y mi, mi, lo sí. que siento yo es que la Junta Directiva del Atleti nunca ha defendido a la R. absolutamente. Tiene que haber para otro, comunica otro tipo esta de comunicado. Otra Junta Directiva sí. Entonces, a mí me parece que están defendiendo al verdugo en vez de defender a, a, a los suyos. Yo, yo creo que el comunicado tendría que haber mostrado un apoyo hacia esto. Aunque luego se diga que estos actos nos llevan a estas multas, pero por un lado, la por ello, vosotros creo. os estáis reuniendo con la Junta Directiva, ¿no? Continuamente. Sí, evidentemente, a ver, estamos en algunas cosas de acuerdo, en otras no, pero entendemos que, que, bueno, que el diálogo tiene que estar y que tenemos que intentar llegar a, a acuerdos. Y ellos os dicen, ¿no? Os dicen lo que acarrea multas. Eh, a ver, lo que pasa es que muchas veces sucede que, que ni ellos mismos lo saben o, o que, que las cosas pasan de, o sea, después. Como te he dicho, se llega a un informe que muchas veces es cierto o muchas otras veces puede ser que no sea. O sea, ha llegado, por ejemplo, son encima informes eh, tipo como cuatro mil personas del fondo, no sé dónde, cantaron durante tres segundos, Vinicius, no sé qué. Cuando igual han sido 200, o igual han sido 100, o igual no han sido solo en Tribuna Norte Baja, ya han sido en el resto del campo. Entonces, bueno, pues cuentan un poco lo que lo que ellos creen o lo que quieren poner, y esto llega a Madrid y desde Madrid deciden la cuantía de la multa, etcétera, ¿no? Y un poco comentando lo que estabais diciendo, al final, en concreto, cuando hablamos de la Liga, la Liga es un ente en el que el Atlético también tiene su voz. Eh, en Madrid debería tener, no sé si es más fuerte, más, más, más potente o, o menos poder, pero entendemos que, que. Y yo lo que quiero de mi club es que sea soberano y que no haga de. de o que no ejerza el servilismo con lo que dicen eh, cosas con las que podemos estar de acuerdo o no. ¿Estáis una desamparados? Normativa? ¿Estáis desprotegidos por la Junta Directiva? Eh, no, yo no he dicho que estemos desprotegidos. Pregunto, por no, la no, junta no pregunto, 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 simplemente. Si os sentís no, molestos, no. a ver, nosotros nos sentimos eh, que en momentos, no sé, que en varios momentos no se nos ha tratado o, o a gente no se le ha tratado justamente. Yeah. Y vuelvo a decir, nosotros no estamos defendiendo situaciones extremas en las que todo el mundo podemos entender. Yo que sé que si alguien tira algo al campo o si alguien salta al campo o si a alguien le pillan eh, diciendo claramente y en cámara una cosa que no debe, pues esa persona, si sí. tiene que ser multada, pues tendrá que ser multada o sancionada. Lo que no puede ser es que con muy pocas pruebas o ninguna prueba o, o pruebas de una manera sesgada uh -huh. eh, se le esté multando a la, peña, a la gente y no, no sean justos uh -huh. con ellos. Eso es lo que estamos diciendo. Pello, estáis sí. eh, molestos también con lo que se va a tratar mañana en la Asamblea, ¿no? Sí, entendemos que, que por varios motivos, que si me dejáis un, un poco de tiempo voy a exponer, eh, no estamos de acuerdo con, con esta eh, vuelta de tuerca que se le ha dado a, al tema de los reglamentos, sobre todo con, el, con dos, con el reglamento disciplinario, con el reglamento de, de abonados, eh, etcétera, que son do, dos de los cuatro que se presentan mañana a votación. Ah, bueno, en primer lugar, no estamos de acuerdo porque entendemos esta es una decisión de calado eh, y que debería haber que, conllevado un proceso más participativo. de hecho, nosotros, esta semana pasada, hemos sacado varios comunicados explicando la propuesta que hacemos de crear una comisión en la que puedan estar eh, socios compromisarios no solo gente de la área armaya, de la área armaya, otros colectivos, eh, diferentes peñas, miembros de la directiva y otras personas que se puedan considerar, eh, pues bueno, entendidas o que estén interesadas simplemente en esto, para entre todos poder eh, presentar eh, una propuesta diferente a estos nuevos reglamentos. Por otro lado, entendemos que el club, lo único que hacen estos nuevos reglamentos es acatar eh, todo lo que viene de Liga y UEFA eh, e incluso ponerlo en algunos casos más restrictivo. Por lo que entendemos que, como he dicho antes, eh, yo lo que espero de mi club es que defienda a sus socios de lo que considere justo, no simplemente que acate normas que vienen de lugares que igual consideramos que están bien hechas o igual consideramos que no. Sin embargo, Pello, desde, desde el club se me dice que todas estas, eh, estos, este, bueno, estas novedades que quieren incorporar en el reglamento, que es para aligerar precisamente lo votado por los socios en la reforma de estatutos. Bueno, eso no es, que, porque hay, no es totalmente porque hay, hay sanciones, sanciones, o sea multas, por ejemplo de la liga o, o de la Federación o de, o de seguridad que pueden acarrear la expulsión de un socio y eso no lo quieren ellos. Eso es lo que dicen desde no. el no. A ver, sí. eh, bueno, eso depende de cómo lo interpretes. Puede ser así o no. No es totalmente cierto. Sí que es verdad que los reglamentos anteriores, antes has comentado, eh, eh, habéis hablado del Comité de Disciplina. Sí. Eh, bueno, os va a explicar un poco cómo, cómo funciona, ¿vale? Eh, la chancha eh, manda, o bueno, hace una proposición sí. de sanción para una persona individual, ¿no? Entonces, eh, lo que hace el club, digamos, es trasladar esa sanción que propone la chancha al comité de disciplina. Y luego el comité de disciplina eh, decide, que es lo que puede decidir, ¿Es donde si se va esa a persona. Palabra, donde estaba Zuloaga. Sí, donde estaba donde estaba anteriormente Zuloaga, ahora mismo lo componen otras personas, y ese comité, comité decide si esa sanción acarrea una pérdida de condición de socio por dos meses, por dos años, o de por vida, o lo que fuera. Y sí que es verdad que actualmente con los eh, con los estatutos actuales, cualquier multa que sea susceptible de acarrear una sanción al club es considerada directamente una falta, eh, no sé si es, está estipulada como grave o como muy grave, yeah. por lo que dire directamente perderías la, la, la condición, condición de socio. socio. Y, y lo que sí en un apartado, lo que sí proponen es que ellos puedan, que ese comité de disciplina pueda ponderar estas sanciones para considerarlas o graves o muy graves o leves. En, en eso es cierto. Eh, pero también trae muchas otras cosas más eh, que no, o sea, quiero decir, no solamente eso. ¿Vais a estar mañana en la Asamblea, Pello? Sí, eh, sí, nosotros, bueno, yo concretamente soy socio compromisario también y muchas otras compañeras y compañeros lo son, y mañana estaremos y defenderemos el no a estos reglamentos a eh, que entiendo, pues por, ¿no? por diferentes motivos. ¿Que eh? Vais a intervenir en ruegos y preguntas, ¿no? Sí, sí, intervendremos porque, eso es, eh, como, como te digo, queremos eh, compartir con el resto de compromisarios y compromisarios nuestra preocupación por, por unos reglamentos que entendemos que, que no son correctos y que creemos que se pueden mejorar. Eh, no queremos, o sea, es decir, con esto no queremos decir que no se tengan que mejorar los reglamentos, queremos decir que, que proponemos una comisión mucho más participativa y que trabaje mucho mejor estos reglamentos que ahora mismo entendemos que no son correctos. Para, para poder llevar unos reglamentos a votación eh, que de verdad sean eh, buenos para el club. Bueno, venga, pues vamos vamos terminando, Pello, que se nos va el tiempo. ¿Alguna cosita más? Muy bien. Sí, nada, eh, un poco terminar de comentar que al final me he quedado un poco a medias en la exposición, que, que, que queremos unos nuevos, nuevos reglamentos que sean más participativos, que no sean tan restrictivos, que no, sea, no utilicen un lenguaje tan ambiguo como utilizan. Que es un poco el debate que tú has comentado antes también, ¿no? Lo de la política, lo social, qué es político, qué es social, qué es reivindicativo, ¿no? Deja claro y deja mucho a la interpretación. Eh, depende cómo quieras interpretar un acto político o reivindicativo, pues puedas decidir si es legal o no. Otra cosa que tampoco habéis comentado y que decía antes tú lo haga que es solamente si sucede en el campo, estos nuevos reglamentos, por ejemplo, en sus artículos 2 y 3. Eh, no limita estas acciones adentro dentro del campo. También podrían sancionar a un socio por cosas que sucedan fuera del campo. que Nos parece también un salto cualitativo bastante peligroso. Pero no la comisión de disciplina. Eso ya sería la chancha o la policía municipal. No, no, no. no. Dentro sí, del campo no es la comisión de disciplina. No, no, no. no, 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 Zulu, fuera, no, no. no. Que no, que tiene razón Pello. El reglamento quiere, bueno, pues que por ejemplo, un socio del Atletis si se le ocurre en esta mesa decir una barbaridad del presidente actual. Eso. Que sea sancionado echar. y echado del club. Eh, eso no nos que que parece no, muy peligroso no, porque no quién, decide, ¿quién decide sí, sí. Qué, cuáles son los valores del club? Otra de las frases que utiliza y ha utilizado muchas veces la directiva es eh, nada que esté fuera de los valores del club. ¿Cuáles son los valores del club? ¿Los que decide esta directiva actual? ¿Quién los decide? Los decidimos todos los socios en votación. Creemos que hay muchas cosas ahí bastante ambiguas y bastante en el aire que, que estaría bien corregirlas para poder tener unos reglamentos verdaderamente justos. Bueno. Oye, Pello, que como se nos va el tiempo y tenemos que despedirte, es que ricasco, eh, me, alegra un, me alegra un montón que, que, de, que des la cara, que, que estés con nosotros, que esta es vuestra uh -huh. casa, porque esta es la casa del atleti y aquí se habla del atleti y jamás en la vida hemos puesto filtro absolutamente a nadie, que yo tengo un respeto enorme a la gran animación, que. A la popular, eh. Acuérdate. ¿eh? Me vas a matar, eh. Grada popular Peño, de animación. Peño, te voy a decir una cosa, eh, eso sí que no me lo vas a corregir. O sea, yo cuando me, me, me encierro con una palabra, con una frase, es difícil cambiarme. Pero bueno, me acordaré de ti cada vez que diga ah. lo de grada, grada sobre, popular. Sobre todo Eri, Edu, Eri es importante porque tú sabes, tú sabes, muy bien la importancia del lenguaje. Y nosotros cuando hicimos todo el trabajo y bueno, con, con muchísima gente, de temas se Mamés en roa. O sea, el carácter popular de la grada dice mucho de, 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 de qué es el Atlético que queremos, del presente y del futuro. Cuando hablamos de, de hacer un cambio generacional, de, de los nuevos socios, de educar a la gente, es muy importante no dejarlo solamente, que la animación también es súper importante, pero no dejarlo solamente ahí. Es mucho pues, más. Pues lo que te digo, que es que, Ricasco, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por asomarte a este programa y por contarnos uh -huh. la historia de la grada popular. Yo, Edu, me gustaría, sí, <laughs> sí, me gustaría solo decirle para acabar y, que sí me gustaría que, que el momento que tengáis nuevas reivindicaciones, si podéis evitar, porque la jornada, dos jornadas que estuvisteis con, digamos, la huelga de brazos caídos, pues se nota, se nota. Y si habría otro mecanismo, pues yo creo que... que ah, sería bueno para todos. Sería bueno para todos porque se nota mucho y el equipo lo necesita. Entonces no sé, ver, bueno, si, sí, no, sé si habría ¿no? otro, otro, otro mecanismo pero me gustaría que no se repitiese y, y, porque el equipo lo nota y, le, y se nota en el campo y por último Peyo nosotros Oscar, lo entendemos no, 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 y de verdad eh, os pido que confíéis en nosotros que para nosotros también fue una decisión muy dura pero es que tampoco tenemos mucha más forma de hacernos notar vale. tristemente pello y otra cosa hoy el Atlético ha retirado un vídeo de un aficionado que ayer por lo visto insultó un sí, jugador del Valencia ha habido mala sí. fe por, es lo que yo interpreto y lo, es una opinión de Eduardo Velasco, no de nadie más. Yo creo que el chaval, primero es un chaval joven, y yo estoy harto de escuchar en las redes sociales o leer en las redes sociales que los chavales de 14 años no tienen que estar en esa grada. Creo que todos los jóvenes tienen derecho y si queremos montar una gran animación de futuro, si, grada popular de futuro, si queremos que el atleti tenga futuro, tenemos que confiar en esos chavales. Y hay que tener muy mala gaita para pensar... ...hacer lectura de lo que el chaval ha hecho... ...y el gesto que ha hecho y a quién se ha dirigido... ...etc, etc... ...y todo porque un aficionado de la Real... ...parece ser que lo ha denunciado... ...lamentable... ...yo plenamente confío en toda esa gente joven... ...y tienen todo el derecho del mundo... ...con 13, con 14, con 15 años... ...a pertenecer a la grada popular, Pello... ...popular... ...sí, no, evidentemente... ...como os he dicho, uno de nuestros objetivos... ...es que toda esa gente joven se pueda acercar... ...y para eso hacen falta precios populares... Y, a, y apoyar a, a toda esa gente joven que no tiene económicamente quizás muchas opciones a que vengan y la educación se da pues eso, pues poco a, partido a partido viviendo lo que es la grada y viviendo lo que queremos en el Athletic y los valores que siempre han representado a este club se vean reflejados también en la grada popular de animación Venga, me llevo otra impresión de ti y de, de ti no, de la grada popular ¿Vale? Muy favorable Qué ricas, Hasta ver, la gracias. próxima, gracias Gabón, Gabón. No has hablado mucho. No, a mí me parece muy. Todo lo que ha dicho me parece razonable. Yo creo que, que estamos todos de acuerdo y me parece muy importante lo que ha dicho. La grada popular, en Maya, es que es, es que es importantísimo el carácter popular porque no solo con el tema de los precios, que también, eso hay sea, que darle otra vueltilla, pero, pero porque al final eh, un pueblo, una sociedad, tiene derecho de. eh manifestarse o de ir manifestar sus opiniones y a veces esas implican ir en contra de de la liga o de la Yo no yo no yo lo que sí quiero es recalcar que yo no estoy contra nadie y que puedo tener una inclinación de, de su ideología, o sea, que puedo ir un poco con ellos en muchas cosas, pero creo que ¿verdad? Oscar, que si podemos evitar ciertas cosas, ¿sabes sí que, que hay sanciones él, por medio...? Que yo o sea, comparto más, todo lo que claro han que... hecho, pero si, te dicen, oye, si no lleves, sabes... A ver, no yo es vi la primera bandera de Palestina, según la sacó, le dije al de lado. Ahí está la porque Sabes la normativa. Entonces, te da pena. Lo que, te, lo que es lamentable es que se sancione por eso y con la situación actual y lo que está pasando en Palestina. Pero... Sabiendo que te van a sancionar, eh, al fin y al cabo, pues. Sí, a, mí, a mí me parece, a mí me parece, perdona, Chama, sí. me parece que es importantísimo. Es que ya sé que sí, es que yo estoy. En, a mí me parece que es una faena sancionar y al final puede ir en contra del Athletic, lo entiendo, pero es que me parece que, repito, una grada popular, parece que el pueblo. Eh, tiene todo el derecho del mundo y tiene casi el deber de manifestarse, sobre todo con todo lo que estamos viendo a lo largo del mundo. Hablamos de unas reivindicaciones que no solo son lógicas, sino que son necesarias. Y estamos hablando de una Pero liga... Quedar, estamos vamos... hablando de una liga... Pero, en la escúchame. Hay... ¿Y que ¿Vamos a juntarnos fuera del campo? No, no, no estoy de acuerdo. Vamos todos. No estoy no, de acuerdo pero, ¿no? pero ahí es lo ¿cuál? que dice, con lo de Ucrania no hubo problema, ¿eh? Es que esa es la historia. Es con lo que quieres, es lo que te interesa. ¿Y cuándo y, y nos vamos a juntar 50.000 personas fuera de esa mes Yo creo no, que. Es, es un altavoz importante y hay que hacerlo porque es que hay otras Perdona Chema, otra vez, es que hay otros, hay otros momentos. En la Liga <coughs> Española, por ejemplo, incluso en toda Europa, que se están perdonando, están blanqueando discursos pues, nazis, neonazis. Y justo aquí, que estamos, en la, vamos, estamos totalmente en contra de eso y tenemos una afición volcada con el equipo que está en contra de eso se está criminalizando por parte de un ente y unas personas que manejan un ente de cierta cuerda política, se está criminalizando unas reivindicaciones cuanto menos lógicas, y yo entiendo que lo primero es, no, vamos a animar ya, pero también vamos a hacernos, a dejar, como dice el club un, los valores del Atlético y los valores del Atlético incluye reivindicarle Corriña cuando estaba prohibida o una serie de cosas ya. que ahora parecen lejanas Bueno, yo creo que lo que ha hecho Pello es un ejemplo, ¿no? Y creo que esto le quita la máscara a mucha a mí me gente. Gusta, ¿eh? Me gusta, Le quita lo que la máscara he a mucha gente porque hay mucha intoxicación informativa, siempre lo ha habido. Y pues si nos interesa, se va contra ellos, y si no, no, no. Y creo que esto tiene que servir para que mucha gente se dé cuenta. Yo personalmente me siento súper orgulloso de toda la juventud de Euskal Herria. Creo que tenemos una juventud maravillosa <laughs> y siempre estamos haciendo lo contrario: que es. No vale para nada nuestra juventud, con esto dónde vamos, porque igual no aceptamos que la sociedad cambia y la juventud no es como éramos nosotros hace 40 años, son distintos y hay que respetar que sean a su manera. Y repito, creo que tenemos una juventud maravillosa en Euskal Herria y creo que la gran Popular está haciendo un trabajo increíble, increíble. Yo, mi hija tiene 14 años y tiene unas ganas de que empiece a ir yeah. terrible, porque creo de, todos que es... modos, de todos modos, yo creo que también... A ver. Hay mucha gente molesta yo por, por gente que ahora pues pues viajo mucho estoy fuera y gente muy molesta con el tema de españoles hijos de puta sí, bueno eso pello te ha dicho sí, también que no tiene medio, ¿no? que no lo comparte y, también y por desgracia digo. por desgracia aunque pello como representante de la grada popular pello sí, ha, no eh, ha dicho que no lo comparte ¿eh? por desgracia suena de vez en cuando en San Mamés sí ¿no? Pero es Entonces, que es inevitable, 50.000 personas, siempre tiene que haber alguien que... Ya, pero es y, que volvemos a lo de siempre, es que si hablas con Carlos Gurpegui lo que ha tenido que oír años y años y años... Ya, pero, eh, quiero decir, sí, vale. A unas y porque, cosas, ¿le ¿y dan porque a él le esto, vamos a hacer dos no, no, pero a mí lo que me fastidia es que se ponga la voz en que se llama Españoles hijos de puta, y en cambio no se ponga la altavoz en que de 100 canciones que hacen, 98 son en euskera. Qué pasa que ciertos movimientos priorizan el que nosotros siempre seamos los malos y lo que tenemos que darnos cuenta es que Atlético es un club único y diferente al resto del mundo mundial y eso escuece en muchos sitios entonces como escuece en muchos sitios se fijan mal en las cosas malas que en todo lo bueno que hay y eso es lo que nosotros desde dentro no podemos permitir por eso yo creo que la junta directiva está más con el verdugo que con los suyos y a mí eso no me gusta y luego lo que lo que también decía Chema se dice mucho yo, evidentemente, eh, voy, a, voy a tirar hacia el lado obvio, pero yo el otro día, por ejemplo, estaba con Aita y unos amigos comentando que si la juventud ya no protesta lo de antes, que si Netflix nos ha tontado, que si no sé qué, no sé cuántos. <coughs> cuando la juventud protesta, cuando la juventud dice, vale, no quiero esta multa, pero me parece que peor es quedarme callado y, y participar en esta censura, cuando realmente un movimiento popular dice, no, no, me da igual lo que me amenaza, eh, las amenazas que, me, que tenga, voy a seguir reivindicando las causas que creo justas. También lo criticamos. Pero o sea, tiene cuando, que haber, está, cuando está apática Ikel, la juventud… Pero tiene, que haber, tiene que haber otros criticamos. foros. Tiene que haber otros foros. Sí, imaginas Pero ¿por qué en el baloncesto no pasa? Sí. Porque baloncesto de no bueno, es el baloncesto euskadi… Bueno, bueno. No, tiene pregunto, pregunto. Pero no, 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 claro, no, pregunto. En Gasteiz ha habido represión cada vez que va a jugar el Maccabi ¿pero por qué a las por banderas por palestinas. No? Y no es de ahora, ¿eh? Es de hace muchos años ya. ¿Tú te imaginas que alguien vaya mañana, por ejemplo, a la Asamblea y diga «Señores, si no hay que mezclar, porque esto es solo fútbol», ¿Por qué la Titi tiene que ir a la Virgen de Begoña ofrecer los trofeos y la bendición cada año? ¿Y por qué hay que rezar a un padre nuestro el vestuario si esto es un estaba confesional, laico oficialmente? No, no lo del vestuario es de. Entonces, ¿Por qué hay que ir a la Virgen de, de Begoña todos los de, años? Eso sí, te lo puedo dar un par A ver, ¿por de qué de, hay que ir como club? Claro, es que si empezamos hasta esos límites a estirar todo, sería insufrible, no se podría mantener nada vivo. Y volvemos, y volvemos a la, a la típica discusión. ¿no? Es porque, que ¿Hacen esta manifestación, no hacen esta huelga? ¿Por qué no la hacen sin molestar? Pues porque este tipo entonces, de cosas que tienen que molestar. A ver, si entonces, no, no tienen pero sentido. a ver, ¿en San Mames, qué pasa entonces? ¿Que todos los comités, lo, la, la chancha, tal, todos van contra estos? Porque el resto no son sancionados. Pregunto. Eh, bueno, no sé hasta qué punto. No he visto los partidos de la liga del otro día, pero me imagino que en muchos campos de la liga, banderas palestinas se sacaron seguro. ¿eh? No he visto, pero estoy convencido que se sacaron. Pero yo creo que sí nos miran un poco más con lupa mi opinión personal. A ese foco. ¿Eh? Creo que nos ¿A miran. la grada popular. Sí, porque Hombre. al final está y a... estigmatizada. Bello, y... bello, sí. bello. Lo has conseguido, ¿eh? Grada popular, ¿eh? Hombre, y, sí, al... sí. Y, y, y a la sí. bandera del me hice, pollo... Me dice me uno, uno, uno de los creadores que es grada popular de animación. Sí, sí, sí. eso ha dicho él. Eso. eso ha dicho él, que es grada popular. O sea que tan mal lo ando, ¿no? No, te falta una palabra al medio. ¿Tú <laughs> no como... has hablado? Prefiero no hablar. ¿Por qué? Porque estoy en contra. ¿De qué? Para mí el estadio de Samamés es para fútbol, no para reivindicar cosas políticas insultos y vejaciones bueno. a los demás jugadores y a la gente de al lado lo que sea. No estoy de acuerdo y prefiero callar. No, pero yo bueno, creo es que claro, hay que diferenciar vejaciones también. e insultos con algún tipo de reivindicación. Yo creo que todos estamos de acuerdo de que la vejación y el insulto no tiene cabida en ningún estadio, en ningún sitio, y las reivindicaciones depende de qué tipo. Yo creo que en momentos puntuales... No es tan mal recordarle al mundo ciertas cosas. Cuando cuando el mundo está mirando, que yo por eso creo es importante no, hacerlo. Yo, yo, yo creo con respeto. A mí, a mí es que ayer sacar las banderas palestinas, me parece que, que Vamos no se a ver. hace. A ver, no sé. Otra cosa que se ha comentado en esta mesa. El, el Atleti, históricamente, 125 años, siempre los títulos y las copas y todo las ofrecía la Machu de Begoña. Es historia del atleti. Y protestar. ¿eh? Y protestar en la grada contra, con, contra. Te lo has dicho la, la icurriña, cuando la claro. icurriña no Pero se dejaba que, y se sacaba la icurriña. De historia, ¿qué Pero historia? Si no estamos hablando de icurriñas. No, yo no, soy sí, no, no, no. No. No, de... no, no, porque o sea, la icurriña siempre ha estado historia? permitida. Por eso, no, 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 al revés. No ha estado permitida. No, si mira, estado yo he ido. Yo he ido a Chipre historia? con el atleti... y en Chipre se han sacado Icurriñas y Banderas Atleti y de todo. Pero qué? No tiene nada que ver, reivindicamos que el atleti representaba al pueblo vasco, porque entonces el atleti era el único que, el que, día, que el se día, iba a por Europa. El y, el pueblo que, vasco, y el pueblo vasco tiene una solidaridad solida no con Si no nos entrar pueblos. con la icurriña ese mamés, pues apague, vámonos. No, no, ¿Sí? si yo no digo de... yo, yo llevo icurriñas y de todo, día, todo pero o sea... El, pero, a mí lo no no que dices tú lo hago de las tradiciones, a mí se me parecen bien, o sea... No, sí yo no, dicho, si Chema está de acuerdo, yo no he dicho que, que se mal. Dicho que le parezca mal. Que si estiramos el chicle hasta ahí, sí, se puede dicho, romper. Sí, eso no he dicho otra cosa. Claro, ¿Que se después de 125 años, es, no, ese chicle no, no se romperá en la vida. No, pero que no. A ver, que está, Chema está usando una especie de metáfora. A ver, vamos a ver. Quiere, no dice que se tenga que romper, dice que si vamos a mirar claro. hasta el punto que la cosa podría pero una parte de Samamés no. que se vamos considere ver, que no le guste, que se vaya a la iglesia. Oh, que no, no. Es lo que quiere decir que si vamos al detalle, Oscar, al punto, que si a ti no te gusta que yo saque una bandera palestina, a mí no me gusta que tú vayas a la Virgen de Begoña a llevar los yeah. trofeos. Te... Es lo que está diciendo. Bueno, sí, solo. Sí, sí, y, claro, vale, y más sí, aún, vale. y, y otra cosa, y otra cosa. <laughs> pero, y insisto, y insisto. Eh, yo he visto muchas cosas en samamés y en la Comisión de Disciplina cuando nos hemos reunido hemos tratado siempre de mejorar para no echar al socio para no tal pero es que se han visto cosas despreciables o sea en samamés hay de todo y entonces no podemos mezclar las churras con las merinas se va a ver el fútbol a animar al atleta en el fútbol pero 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 punto hasta hay que llevas banderas bueno lleva banderas no pasa nada no pasa nada si, si Cada uno pasa, tiene libertad. Pero, si pero pasa, de allá lo que tú has dicho, que allí se va al fútbol a reivindicar cosas porque no sé qué, porque hay 50.000 y tal, estás equivocado. No, totalmente no, equivocado. No, no, señor, señor, Totalmente no, señor, equivocado. Está, 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 desde está, 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 mi punto de vista. Está, correcto, desde desde eh, tu eh, punto de vista. Estamos para, para debatir aquí, para eso, está, claro, ¿no? desde mi punto de vista equivocado. No, señor, a Samamés no se va porque hay 50.000 espectadores. Eh, a Bueno, no a cantar, sino simplemente a hacer acciones que están luego. ocho multas. En el año llevamos sí. el otro Y día... las pagas tú si eres socio sí, sí, y, y nosotros sin sí, esto, Un tribunal de una santa inquisición Que, que a saber qué baremos usa O por qué lo hace el otro día, Me parece injusto que en el siglo XXI Haya una inquisición que se dedique A esto, a ir un, un domingo un partido o sea que, no se sabe, que vayan al fútbol A ver fútbol, no, esos van a la que salta año, y no, no se sabe lo que, no lo que tenía que haber hecho el Atleti es poner Las razones por las cuales Tenemos esas multas, ¿no? Sería importante Yo saber. pregunto si, ¿No? la, si los tomates al Erchundi se los tiraron los de Rinorte y los de Aberchales Sur, o quién le tiró los tomates al Erchundi. Hay que, que ver eso ahora. No, no, porque es que dice que a vamos a lo que vamos y que los malos siempre son los mismos. ¿Quién, ¿Quién, tiró, las ¿Quién, dicho ¿quién eso? tiró la tomata al Erchundi? Los malos siempre son los mismos. Y otra cosa que está mal dicho. Para mí, todas las juntas directivas tratan de hacer lo mejor para el Atleti. lo mejor para el Atleti, que es un colectivo de X millones es que a mí me, de personas eh, a ver, que queremos a un club de fútbol Carabajo, que es, yo entonces claro, respeto lo que dice lo que ha hecho Pello, pero yo conozco a, a bastantes directivos de esta junta y no les veo capaces de querer hacer daño a esa grada popular en absoluto absoluto te lo digo desde el conocimiento yo creo que él dice una mayor defensa de ciertas cosas pero pero conociéndoles insisto a parte de esa junta directiva yo les veo incapaces de querer perjudicar y no proteger a proteger hablo ya de proteger a su se trata de querer llevar a igual ellos quieren otro tipo de grada popular o igual que una grada que no sea popular Igual quiere una grada sumisa, porque claro, es muy bonito querer una grada popular, pero bajo las directrices que yo mando, entonces no es una grada popular, es una grada que la diriges tú, como lo que hace Florentino con todos esos que pone de niquis blanco detrás de la portería cada domingo, eso, esa grada queremos, la que hace Florentino, que les tiene a todos sumisos con unos niquis blancos allí, eso no es una grada popular, o por lo menos yo, en Euskal Herria, nunca he entendido lo popular como eso, Claro. Es que mezclas churras con Merinas, insisto, no Chema. Nada. La, veamos a ver, la Junta Directiva la elegimos los socios, todos los socios, para que nos administren el club. Administrar, dirigir, coordinar, todo, contabilizar Pero todo. Podrás estar de acuerdo. Entonces, o no, con no, ellos. no, déjame terminar. Entonces, a mí lo que no lo me juro. parece, no me parece Oye, ni que estamos, lógico estamos ni ético, dialogando muy bien. Venga. Es decir. Que eso de la Junta Directiva, como has dicho antes, yo no tengo ningún amigo dentro de esta Junta Directiva, pero estoy convencido de que los 15, o los que sean, lo que tratan es de hacer lo mejor para el Atleti, que es mi club. Si sí, eso quiero. nadie lo niega. Joder, Además, pero tú has dicho antes yo voy a de añadir, la, y vuelves otra yo, vez con la Junta a, Directiva. Yo voy a añadir una cosa, se, se están reuniendo muchísimo con, con, con el Real Armaila. O sea. Sí, ya lo ha dicho Pello también. Que, que, tiene decir, que eso es disposición de, ¿no? de querer hablar con ellos, saber cuáles son los problemas. ¿no? Yo creo que, como en todo, todos tienen que ceder. En toda negociación, en todos, todas. todos tienen que ceder. El club tendrá que ceder, aunque no pueda, y defender ciertas cosas que a la liga no le gusten, pero que el club crea que son legítimas y la grada popular de animación, pues tendrá que ceder en otras cosas. Nunca en una negociación no se consigue el 100% de lo que pides. Entonces yo creo que todos tienen que acabar cediendo en ciertos aspectos, pero que la grada de animación ha, otro, ha dado otro aspecto al campo, y que el club sí, lo necesita... que en eso estamos de acuerdo? Necesita, pues no, pero es que eso es lo importante. el único no, importante claro. es eso, que la grada de animación es necesaria e indispensable. Que, por cierto, me parece que eh, yo cada año lo intento recordar, Aitor Licegui es el legado que ha dejado, importantísimo para mí, y su junta directiva, no me gustaría saber, ha sido ya ese. Yo me gustaría saber, yo, qué piensa Aitor Elísegui de esta situación. Bueno, él tiene que estar satisfecho de lo que ha dejado y que sí, eso, claro, es porque, porque al conseguir lo que ha hecho, moviendo a tanta gente, y que más o menos haya quedado un poco como ha quedado, yo creo que para mí, este hombre va a pasar en la historia como el hombre que consiguió hacer lo que se tenía que haber hecho y no se hizo en su día. Para mí, solo conseguir eso es importantísimo. Yo creo que, es lo que le he dicho a Pello, se nota muchísimo la vida que da la gran animación al campo es total. Esa porque la... tiene razón en que Perillas. desde la tribuna nos cuesta animar. Peri, y se igual. nota que no tenías no. ahí a Pello cerca. Es Asamblea Extraordinaria, grada de animación popular. ¿No? Grada, grada popular, popular, animación. La popular animación. Animación. Como, como Manuel García Peña. igual, mismo, mismo concepto. Ojo, no bueno, no vamos digo. a hacer una pausita. Venimos de inmediato y ya cambiamos de tercio y hablamos un poco del Atleti. Poker ya está aquí, la mejor tienda de ropa femenina donde se visten las celebrities y gente con estilo a precios asequibles. Con la atención de una personal shopper que te asesora en tu cambio de imagen para mejorar tu vida. Ven y visítanos, te esperamos en Galdacao y Baracaldo. En Persianas Muñoz somos especialistas en todo tipo de persianas, autoblocantes de seguridad, birrol con mosquitera incluida. ¿Habéis visto nuestras persianas orientables? Fabricamos toldos, mosquiteras, cortinas decorativas, además de motorización de todo tipo de persianas, con y sin instalación eléctrica, con placa solar. Control con Alexa y Google Home. Nuestra fábrica está en Zarátamo y nuestras exposiciones en Bilbao, Galdacao, Guernica y Santuchu. Si estás buscando el vehículo de ocasión perfecto, en tu concesionario Renault Dacia Gausa del Alto de Nécuri tenemos el mayor stock de vehículos de ocasión de Vizcaya. Todas las marcas garantizados y al mejor precio, con asesoramiento personalizado y financiación a medida. No lo olvides, en tu concesionario Renault Dacia Gausa del Alto de Nécuri tenemos el vehículo de ocasión que necesitas. ¡Te esperamos! Ranca Retroclásica en Beck, el mayor salón de automóviles y motocicletas de época del norte peninsular. Coches de colección, motos históricas, libros, piezas y recambios, restauradores, coleccionismo, todo y más para los amantes de los vehículos antiguos. Si eres aficionado al mundo del motor, no te lo puedes perder. Retroclásica en Bilbao Exhibition Center, del 10 al 12 de noviembre. Más información en eventosmotor.com. 4 de noviembre llega la primera charria soca a Munguía desde primera hora de la mañana mendi vuelta a Maikel con chorizo de la zona triquitilaris feria catas electrocharanga y asada de cerdo en la plaza 4 de noviembre charria soca en Munguía. Yo nunca tengo un móvil de eso se puede nunca un smartphone para poder renovar Ahora estrena este increíble Samsung 5G plegable por ser cliente de Euskaltel Y luego vuelve a estrenar móvil cada dos años Euskaltel, ¿qué quieres mañana? éxito nos impulsa a ir más allá. Extendemos los Special Days de Carealde hasta fin de mes. Descubre descuentos de hasta 12.000 euros en vehículo nuevo y ocasión en toda la gama de ese automóviles, Peugeot, Citroën y Opel. Además, por la compra de tu vehículo durante el evento, entrarás en un sorteo por el Mediterráneo. Ven ya a los Special Days de Carealde en Baracaldo, frente al Max Center. Si estás buscando el vehículo de ocasión perfecto en tu concesionario Renault Dacia Gausa del Alto de Necuri, tenemos el mayor stock de vehículos de ocasión de Vizcaya. todas las marcas garantizados y al mejor precio, con asesoramiento personalizado y financiación a medida. No lo olvides, en tu concesionario Renault Dacia Gausa del Alto de Necuri tenemos el vehículo de ocasión que necesitas. Te esperamos. ¡Hey! Compañera en 8 horas, somos líderes en Vizcaya, hemos realizado más de 15.000 cambios y te damos 5 años de garantía. No necesitas pagar por adelantado y puedes financiar sin intereses. Solicita presupuesto y proyectos sin compromiso. Visítanos en nuestras exposiciones en Bilbao y Baracaldo o llámanos al 946-440304. Ducha ya. Neraiker, amplia exposición de sillas y mobiliario de oficina, especialistas en ergonomía. Ofrecemos soluciones a las necesidades de cada cliente. Invierte en salud. Elige Neraiker. En Deusto, Francisco Macías 7, y neraiker.es. Si necesitas reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general, confía en materiales de construcción buena vista, todo lo que te puedes imaginar y mucho más en una exposición de 1800 metros cuadrados con la más extensa oferta en todo tipo de azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Este miércoles 1 de noviembre a las 13 horas en Tele Bilbao, sexto concierto lírico desde la capilla del Cementerio de Bilbao en Derio. ...los días 4 y 5 de noviembre... ...ven a Zamudio y disfruta de su Asoca... ...el sábado Feria de Chocolate Dulces y Artesanía... ...cata de cerveza artesana... ...degustación de cachopo y de porru salda... ...a las 7 en el casco urbano... ...concierto de puro relajo... ...y el domingo tradicional Feria Agrícola y Ganadera... ...cata de queso y diazábal y chacoli. ...todo el fin de semana... ...campeonato de ganado limusín de Euskadi... ...bajo grandes carpas... ...4 y 5 de noviembre Zamudio Coasoca... Bueno, estamos en recta final de programa y una cosita, si queréis poner seguridad en vuestro hogar, retiramos la bañera, ponemos el plato de ducha, pero lo hacemos con los especialistas, con Ducha Kit, empresa líder en el cambio de bañera por ducha, con nueva tienda física en el Carmelo, la salida del ascensor del metro, en Santuchu, nueva tienda para Ducha Kit, cambio de bañera por ducha. Ahí tienen la referencia, la página web. El antes y el después, es significativo Yo no sé a qué esperan Por su seguridad, por estética Y porque merece la pena hacerlo Con profesionales 94, 480, 10-10 Iker Dime Enero Sin nuestro mejor jugador ¿Te ¿Te ¿Vas a me... quedar en casa o vas a seguir no se no, no yo voy yo vamos yo empecé a ver yo empecé a ser consciente de <coughs> lo que era el fútbol en el bien y el negro imagínate si no voy ahora eh, no yo me parece que perdemos mucho eh, yo creo que y Williams muchos le quería, se querían calzar a Iñaki y a hay Simón y ahora están demostrando que además de ser jugadores de club pero es un gran problema yo voy a sí. ¿A qué es un gran problema está en el, en lo que todos reconocemos ya hasta, hasta yo mismo que es un grandísimo jugador y que está en el mejor nivel. Es pasada, Pero esto es un gran problema. Es una, sí, y porque habéis hablado antes que igual, que dice que no, que no, va, va a ir, evidentemente, salvo, salvo lesión, que sería peor, así que toquemos madera. Va a ir y tiene pinta que gana, va a llegar lejos. Um, así que nos vamos a quedar pues, fácil mes y medio ¿no? sin, sin Iñaki. Y a ver qué hace, qué hace Valverde. Aquí voy a poner un poco el, el disfraz de Chema y decir que, que no está haciendo bien Valverde con las rotaciones porque ahora está empezando a contar con jugadores como Aluares, que pueden ser los que, a los que dé alternativa con la falta de, de Iñaki, pero a mí me preocupa que no tenemos a nadie que lo supla porque ni su hermano, ni Berenguer por ejemplo, están a un nivel tal como para, como para pensar que no, vamos a estar, que no vamos a estar con problema en negro, y me parece que es una faena, porque le ha llegado esta convocatoria le va a llegar en, su mejor, en el mejor momento de su carrera y veremos qué inventa Valverde bueno el Atleti, ¿no? Porque al final esto tiene que ser un tema de planificación, ¿no? Pues, es que ¿Qué planificación? es que estamos muy felices ahora y ayer muy contentos y el empate y qué bien que nos sabe a gloria y tal. Pero claro, es que el panorama de, de enero va a ser tremendo, si sí, es verdad. Llegue, que se va. Cuando llegue lo que no voy a hacer es preocuparme ahora por lo que voy a pasar en enero. La vida me ha enseñado Pero, pero muy bien. Si la vida. sí, muy tú, bien. tú probablemente, pero un profesional como Valverde. Que Todos esos temas, ya, tendrá que estar pensando ya. Tiene que tenerlos que, más porque, que atados. No, no por eso te digo, pero preocuparme por lo que va a ocurrir en el mes de enero si no, está, no, no. no sé si vamos a estar aquí en el mes de enero, si va a estallar todo el Oriente Medio y no vamos a estar nadie, yo qué sé. Por eso te voy a preocupar porque se va, porque se va Iñaki Williams. A, al al Traía, este. pues no que no que no populista el tuyo o sea, que no que no es populista de, que no me voy a preocupar para, por lo que pueda pasar este ahora no mismo me digas que no te vas a preocupar porque no sabes lo que va a pasar es un que tema no, que, que no que me si, preocupa que si hablamos del Atleti estamos aquí todas las noches dale que dale al bombo pues igual tienes que poner a berenguer en una banda y a nico williams en la otra ya está, no sé. Eh, sí, pero ¿y quién le paga habrá, al Atlético ese solución, eh? mes y medio, dos meses? Un cielo que gana ocho kilos y no, y ya, no va a estar. Ya, pero Divide si entre hemos, los 9. Eso le pasa a todos los verdad. equipos que tienen jugadores en África. Y el Atlético es de los menos perjudicados, digo yo, con el. Porque. Es de los menos, pero es el que más va a estar Que Habrá equipos que tendrán… O sea, es de los menos, de los menos porque, pero es, pero es el importancia que más va a estar, que tiene. Porque no es lo mismo contar con, con esa situación cuando fichas a un jugador que, que te venga así como nos ha venido por, por el tema del Mundial Carvajo. ¿Tú estarías preocupado como entrenador yo, se te vaya Williams? Yo, si fuera Valverde, estaría preocupado por lo que va a pasar de aquí hasta enero, que bastante <laughs> tiene, porque hemos vuelto al parón uh -huh. y hemos hecho dos partidos un punto de seis. Y todavía creo que hasta enero más que otro palón. No cinco de quince, Chema, peor todavía. Entonces cinco estamos de 15. prácticamente pues con lo mismo del año pasado, que empezamos como motos y luego íbamos en bicicleta. Entonces igual para enero estamos pensando en otras cosas. Pero evidentemente como está Iñaki ahora mismo, para mí es una tragedia para Atleti. Porque yo creo que está en su mejor año. Está ahora mismo en un punto de madurez y de confianza que le sale todo y pues para el Atleti y evidentemente en un equipo en el que el entrenador cuenta más o menos con 14, 15 jugadores, algo apariciones testimoniales como Duares en Barcelona, pues claro, un jugador que hasta enero no ha jugado nada, no pensaremos que en enero va a estar al 100%. Te, te lo pone ahí. Mira lo que te pone has dicho de Adúar <laughs> sí, puede que puede que... ser que el Atleti Le diga, oye, ¿puedes renunciar a ir a esto de la Copa África o el? Ya, y antes me ha mandado un mensaje que es cierto, pero es que luego cuando vienen, que es cierto que Acheche está ahora mismo, yo creo que no hay no hay un jugador Akeche con esa calidad, pero y, y Nigo pero es cierto que cuando vuelven y han vuelto a tener la oportunidad, no acaban ya, de bajar. Ahora, ya. les ves y dices a ese nivel, claro que le dices, aunque solo sea que dice Zulu, <coughs> a sacar los corners y las faltas, pero Eh. Es que el Atlético no puede permitirse tener a un pelotero como a Keche, sí, como al sí. propio Vicente, sí, 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 fuera. Sí. Porque es que no está... El Atlético no, no está... ¿Quién jugaría sí. Keche, el pregunto. ¿Perdón? ¿Dónde jugaría? ¿Dónde? ¿A quién quitamos? En un lado. Es que eso. es Tu Carbajo no. que no. Yo creo que no. Sí, esa es la historia. De tiempo pasó. Y ha dado muchas oportunidades el fútbol. Estamos hablando de un fútbol de cinco cambios, también te digo. En un momento dado no es para tener 90 minutos quizás porque no eh, es pues por las razones eh, técnicas o tácticas que los entrenadores eh, les haya llevado a no contar con él, pero con cinco cambios me parece que estos jugadores tienen que ser aprovechables porque son, son jugadores, sí, igual son de chispazos, pero es que el fútbol a veces va de eso. Pero si fuese como el balón mano, que puede sacar a un jugador solamente un segundo para la estrategia y quitarle, pues sí, pero... pues... Seguiría Duris. eh, Seguiría Duris en Atleti. Pero bueno, ah. ya podría ser como el balón mano. Insisto, ya... ¿podría el Atleti solicitarle a Williams que no vaya? Pues Pero por la necesidad. No de... puedes negarte. La única... de no, no es negarte. Es, uh -huh. Oye, joder, que si te marchas aquí mes y medio, dos meses. La única esperanza. Y si le lesionan. La única esperanza. En África le lesionan. Pero, la única esperanza que puede haber es que en el momento que Williams negocia con la Federación de Ghana su incorporación al Mundial. Antes, ¿no? Cuando negocia su incorporación al Mundial. Que yo creo que hay una visita, ¿no, Iker? Van de visita y tal. La única opción es que en esas reuniones el jugador haya dicho, oye, mira, a mí me apetecería jugar el Mundial, pero tened en cuenta que la Copa de África a mi equipo no le puedo dejar colgado. A ver, sería espectacular porque para la Athletic sería lo mejor, eso es evidente. Y sería un detallazo por parte del jugador. Con nosotros. Pero, no, el equipo, pero no, con el país, no con el país de, su, de sus padres, bueno, de uno de ellos, creo que su madre. Bueno, les ha hecho un favor, ¿no? ¿eh? Pero ahí tampoco está muy valorado, ¿no? No, yo creo no, no. no oído... Dicen que le pitaron el último partido. No, claro, eh, le, le, le han pitado oído. varios Iñaki, partidos. Es que allí no ha metido ningún gol, creo. No, Nada, no, no, le han, le han pitado en varios, en varios partidos. Pero Iñaki, Iñaki es un señor de los pies a la cabeza. Y yo creo que, y repito, nos vendría muy bien, pero yo creo que apuntarse para el Mundial y borrarse a las primeras de cambio… No me Eso lo puede pactar antes. Sí, lo puede haber pactado y cada cual es libre de hacer lo que quiera. Pero a mí me parece. que A mí no me pega, eh, con, la, a mí no me pega con la personalidad el, el de Iñaki. Que repito, me parece un señor. El estropicio que le va a suponer al Atleti esto. Increíble. Es mucho, ¿eh? Es una pasada. Es mucho, ¿eh? Se le va, es un mes entero. ¿eh? Se, le, se le va a un jugador y la mitad de los pulmones del equipo. Es una pasada. Pero. Eh, si te has comprometido. Si, uno, si Iñaki, Iñaki, con buen bilbao se si ha dado la palabra, tiene que cumplirla. Ya. Entonces. Eh, Ojalá se quede y ojalá siga este nivel muchos años más, porque va a batir sus récords de, de goles y de, y de rendimiento. Pero yo creo que el bueno niño aquí en enero y febrero se nos va. Venga, ronda rápida. Copa del Rey, el Rubí, el miércoles, nueve y media de la noche. Bueno, pues yo creo ¿Con que... ¿Con qué hay que ir? Yo creo que aunque juegue el utillero y quien sea, hay que ganar. ¿Hay y que ir con todo o hay que ir no, con No, pero tiene jugadores suficientes en la primera plantilla y frescos para no tener que que forzar a otros y guardarles Villarreal Vamos, al final es un equipo de Regional Preferente. Entonces, sí. ostras, por muy mal campo que sea, por muy mal... Es que hablamos de Regional Preferente, Robert. Es que fíjate de que estamos, es que es... Un... Vamos, el Atlético hay que sentenciar. Es que además tú puedes hablar porque tú entrenas un equipo claro. de lo que sería Regional Preferente. Allí sí. Allí, allí sí, porque es la liga, no sé, o sea, claro Pues es como tú le, le 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 a chema a que mañana juega la Copa con el Atleti. Claro. Y, ¿Y qué te va a decir Chema? Sí, bueno, no sé. Si Santurce hubiera pasado, lo hubiera tocado el Celta pues hubiera sido un Santurce y Celta esto es comparable a eso alguien piensa que Santurce le puede eliminar al Celta entonces yo creo que aparte de que habrá jugadas que tienen que reivindicarse hoy en día se diría que es un partido complicado que todos los partidos son difíciles no, esto lo dirá seguro pero vamos sería si no fuera por lo serio que sería sería una broma de mal gusto que... ¿Tulu? Eh, yo sacaría eh, un poco de experiencia con todos los chavales es decir Raúl García pero sacar a Duárez, sacarle a Núñez, a todos los chavales y más si han renovado como Núñez y compañía y, y eso es pues lo que comentamos que es un equipo como el Santuchu, el Santucci, o sea no sé y entonces pues simplemente ir allí con respeto, sacar la eliminatoria adelante pero ir probando a todos estos chavales jóvenes que son los que dentro de un año o dos van a tener que, que jugar bueno, creo que el Atlético un partido en Copa del Rey, no, lleva sin perder. Uh -huh. cuántos? Tres años o cuántos son? ¿O cuatro, no sé. Es sí, importante muchas, que no haya sí. lesiones. Sí, pero bueno, qué es lo que decís, que lo ha dicho Chema, no, no sé, si él puede poner el mejor ejemplo. Eh... Yo creo que la diferencia, o sea, es que estamos hablando de un equipo de lo que sería aquí en, en Vizcaya, en Euskadi, división de honor. Pues, no, pues eran jugadores que, sal, no. que harán sus 8 o 10 horas de trabajo y luego Y sí, ha, ha salido un reportaje ayer, de, todos, todos. ha salido un reportaje de todos y todos, lógicamente. O sea, Uno incluso reparte carbón en un... A campeón. ver, es más, las fichas son 50 al que menos y 500 el... menos. Porque han tenido que unificarlas? Porque el año pasado tenían algún jugador que cobraba más, no se le ocurrió al jugador otra cosa que largarlo. Y entonces alguno decía, sí, o sea, que tú eres el que no corres. Entonces este año he que hacer, en máximo te ponen un tope de 500 euros al mes de ficha. O sea, que, que es que sería, vamos. No sé. Igual es el partido no? para empezar a probar centrales que puedan estar ahora al quite cuando, cuando nos falte alguno. Pero bueno, veremos qué decide Ernesto. Venga, pues poquito más que ricasco a los cuatro. Nosotros volvemos mañana a las siete y cuarto con la asamblea. Zuluaga estará ahí en directo en vivo y sí, en directo sí. en, la, en la asamblea. ¿Cuántos años ya? Nos falta esa? ninguna, ¿no? Pues mira, si asamblea? llevamos 40 ¿Sí? años de ¿En compromisarios. Es en... No, en los Caldunas. No, en los Caldunas, Calduna, sí. Es que somos casi 2.000 o 2.000 compromisarios. Nunca un año ha sido tan prolífero en, en compromisarios. Pues lo que llevan de historia, si son 40 años, 40 años. No he perdido ni una asamblea y, y bueno, la época que estuvimos en el grupo Compromisarios Palatetti, éramos 110 compromisarios. ...que estábamos asociados con una cuota anual y todo... ...y, y fue la época del Erchundi, de Arrate, etcétera, ¿no?... ...que ahí tuvimos bastante cosas que decir... ...se echó varias asambleas abajo... ...presupuestos y tal... ...pero bueno, toda la vida. Venga, pues nada, mañana 7 y cuarto, aquí en directo... ...noche larga... ...vamos a ver si descansamos un poquito... ...y venimos mañana fresco. Es que casco agur... ...y por cierto... ...Poli preguntó a los aficionados... ...si van a solventar favorablemente o no la asamblea... ...los componentes de la actual junta directiva. Bueno, creo que la junta directiva va a sacar la próxima asamblea adelante? Pues eh, creo que lo tiene un poquito difícil... ...porque bueno, la gestión no es la más adecuada en estos momentos... ...pero bueno. Eso seguro, seguro que va a sacar hombre... ...nunca no va a tener problemas, ¿para qué va? ¿Por qué va a tener problemas pues?... No sé, sí. sí Yo creo que sí, la van a sacar. Sí, les va a costar un poquito igual, pero yo creo que sí. Las cuentas, lo único. No sé cómo están las cuentas. Yo creo que hay demasiado gasto con el equipo. Se les paga más que lo que merecen. Yo creo que sí. Creo, que, pienso que sí. Yo creo que la va a sacar porque. Bueno, no es que le ha hecho muy bien, pero bueno, lo ha hecho decentemente, yo creo. Pienso, ¿eh? Sí, yo creo que sí. En principio, yo creo que sí. Sí, supongo que sí. Supongo que sí, porque lo tendrán todo bien atado. Supongo que lo tendrán todo perfectamente atado. Pues si es por las peñas va a estar un poco complicado porque también influyen. Y la verdad es que este es de números, pero el Atleti es socialmente club, familia, todos. Y le va a costar. La, la va a sacar porque al final deberíamos sacarla. Pero le va a costar. Sí, yo creo que. Viendo cómo ha ido el partido, el empate puede ser justo. Eh, nosotros hemos dominado más la primera parte, ellos más la segunda, han tenido eh, un buen inicio de segunda parte, pero no nos hemos rendido, hemos peleado hasta el final y nos hemos llevado al premio del puntito. Sí, ya se sabía antes del partido que iba a ser un partido muy bonito, eh, ellos juegan muy bien, nosotros también, estamos en buena dinámica, ellos también, y creo que ha sido un bonito espectáculo para, para los que lo han presenciado. Eh, se ha visto que el equipo se ha vaciado y el punto pues, no deja de ser de todo malo, ¿no? yo creo que al final el esfuerzo ha sido innegociable y así Samames no lo ha reconocido. Sí, empieza nuestra, nuestra, nuestra copa, ¿no? yo creo que al final es la ilusión de todos, eh, tanto de, del equipo como de toda la afición, es eh, un torneo especial para, para nosotros, para todos los atletisales y lo afrontamos con la máxima ilusión y con la máxima humildad, eh, vamos a, a un campo que, que es complicado, que no estamos acostumbrados, pero no es excusa, tenemos que mostrar que somos mejores desde, desde el inicio. Sí, al final un partido muy vistoso, con mucho ritmo, muchas ocasiones eh, de ida y vuelta y, y al final hemos conseguido un punto que que después de ese golpe duro pues bueno, eh vamos a dar por bueno porque al final veníamos con muchas ganas de 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 estos tres puntos de la importancia que tenían y no vamos con pena de de no sacar los tres, pero ya te digo, al final pues un punto que que yo creo que a la larga va a ser bueno. Sí, desde luego, ha venido un Valencia pues, con una idea de juego muy parecida a lo que solemos ser nosotros, eh sobre todo aquí en casa. y como muy atrevidos, eh, muy verticales, y bueno, pues lo hemos sufrido también, ¿no? Entonces, eh, vamos a dar valor también a este puntito que hemos sacado al final, porque lo, lo que digo, eh, creo que va a ser bueno luego. Pues sí, eh, vamos a Barcelona, ya te digo, con muchas muchas ganas, eh, comienza otra vez este bonito camino que tenemos todos los años, y ya te digo, vamos llenos de ilusión, porque bueno, nos gusta mucho y, y, y así lo vamos a demostrar.